¿Qué pasa, Miguel? Muy buenas. Welcome to the club. ¿Qué? ¿Echamos al Paladins o qué? Por cierto, no voy a abrir grupo de audio, ¿vale? En la Play. Por el simple hecho de que como va a haber gente que va a jugar en el ordenador, ¿vale? Vamos a hablar por lo que es el audio del juego, ¿vale? Entonces lo digo para que lo sepáis también. Para aquellos que juegan normalmente conmigo en la Play, para que sepan que no voy a abrir hoy audio de en la Play como tal, sino va a ser todo a través del audio del juego. Más que nada para también que lo tengáis en cuenta. Entonces, estoy aquí haciendo tiempo, ¿vale? Para que la gente que vaya a entrar a jugar, pues que se pueda ir creando el grupo. Más que nada. Hombre, David, buenas. Welcome, welcome. Aquí estoy haciendo tiempo para que os vayáis animando a entrar y tal al juego. Vale, guay. Pues a ver, lo que estaba comentando, ¿vale? No sé si me habéis escuchado, no me habéis escuchado. Bueno, lo vuelvo a repetir, ¿vale? No voy a abrir grupo de audio en lo que es en la Play, ¿vale? Solamente vamos a hablar con el audio del juego, ¿vale? Nos vamos a comunicar ahí. Entonces, chicos y chicas, ¿vale? Deciros que subiros a tope el audio del juego, ¿vale? Para que se nos escuche bien a todos, los que vayamos a jugar, lógicamente. Ah, que no has podido arreglar al final eso, David. O sea, que estás sin micro. Pues vale, pues si quieres deja el directo de fondo, ¿vale? Así nos vais escuchando, ¿vale? Y más o menos así te guías. Entonces vamos a intentar que estemos todos en el mismo equipo. Claro, por eso te digo, más que nada porque es que si no es una puñeta, porque si no estás con micro no nos vas a escuchar. Entonces, o sea, nos vas a escuchar, pero no vas a poder hablar, entonces ese es el problema. Y más si no te... Nada, no pasa nada. Anda, David, ¿cómo lo vas a sentir por eso? Ya ves tú, pues cosas que pasan. Ya ves tú, eso lo de menos. Lo importante es que a ver si te lo arreglan o te pillas otro y así. Entonces, estaría guay. Por eso digo, no por otra cosa. Entonces, a ver... No sé si va a entrar Nina también, ¿vale? En teoría iba a jugar. Pero no sé si al final se va a animar, no se va a animar, entonces no lo sé de seguro. Entonces, con lo cual, si queréis, ¿vale? Iros metiendo en el Paladins y vamos echando unas. Entonces. ¡Buf! Espérate, porque esa es otra. Esa es otra, David. Vale, a ver, esto era. Creo que era en social. Espérate, ¿por qué? Agregar un amigo al grupo. A ver. Espérate, a ver si sé cómo se hace. Vale. Bueno, a ver. Mi nombre, mi nick para jugar es Dorada 13, ¿vale? Con dos as al final. Entonces, yo no sé si tú a mí me buscas en el ordenador, ¿vale? Me imagino que saldrá para que agregarme como amigo. No lo sé. Espera, lo voy a intentar yo, ¿vale? A ver. Para invitar a tu grupo. El sonido de amistad. Espera, David, ¿tú eres David? ¿David Twitch? Ah, vale. Digo, no sabía, digo, no quiero meterla. Vale. Entonces, a ver. Vale. Te manda la invitación, no sé si la has recibido o no. Porque mi nick no lo puede usar. Ah, ok. Vale, me pone que estás ya en el grupo, ¿no? Vale, ok. Selecciona jugadores para entrar a tu grupo. Sí, pero... ¿y la gente que no está en el...? A ver, a ver, a ver. A ver, chicos. Los que vayáis a jugar, ¿vale? Por favor, iros metiendo en el Paladins para que vayamos ya echando unas partidillas mientras se quieran meter más gente y nos digan y tal. A ver si alguien responde. Venga, chicos, animaros, porfi, que tengo el grupo abierto. Vamos. Vamos, que están que lo tiran todo por la ventana. Que lo regalan, chavales. Sí, hoy la gente está muy tímida. Hoy nadie quiere hablar. Hoy están todos ahí
Mutis por el foro. Vamos, chicos. Venga, metiros a echar unas, anda. Sé que Negan estaba por ahí también y sé que Negan... Ah, vale. También entra a jugar, ¿vale? Por cierto, que luego está regalando Epic hoy. ¿Alguien sabe? ¡Oh, no jodas! ¿Ya la han puesto para poder descargar el juego? Ostras, pues no lo sé. No lo sé porque decían que en un principio iba a ser Witcher 3. Pero tengo que mirarlo entonces. Ostras, pues lo tengo que mirar, David. Pues gracias porque lo has dicho, porque yo sabía que más o menos iba a tardar una semana en meter el juego gratis. Ah, ok. Pues gracias por la info, luego lo miro, luego lo miro. Es que como yo sabía que era una semana, porque metieron lo del GTA la semana pasada, entonces claro, sé... No, ¿la semana pasada? No, fue la anterior, qué coño, hace 2 semanas. Entonces ahora no sé qué juego lo meterán. Jueves 17 horas. O sea que solamente es en el día de hoy, solo. O sea que ya a partir de mañana se corta y ya no puedes... No puedes jugar, ¿no? Manda invi. Manda invi. Espérate, a ver si sé cómo se hace. invitación por nombre. Estoy muy perdida. Me ponen las cosas muy difíciles. Joder. ¿Cómo se hace esto? Ay, va Dios. Espérate. Me pone. Sí. Invitar a grupo. Vale. Me pone que estás desconectado. No sé por qué. Vale, manda la invitación, ¿vale? Creo que lo he hecho bien, creo. Creo. Estoy muy perdida, estoy muy perdida. Estoy más perdida que un gitano en un cuarto de baño. Ah, vale. Pensaba que eran 17 horas solamente contando en el día de hoy. Vale. Vamos, que me lo saca de la manga, sí, gratuitamente. Vale, a ver si se mete Negan. Sí, lo digo mucho, lo digo mucho. Lo de esa frase, lo de estoy más perdida que un gitano en un cuarto de baño. A ver, es una ironía, ¿vale? tampoco quiero que la gente se sienta ofendida. Vale, puede ser a lo mejor que no te haya llegado porque estabas desconectado. Madre mía, nivel 31, qué triste. Y no va nada para el pelo, te lo digo yo. Igual es una bromista. Sí. Vale. Entonces se supone que ya estamos, ¿no? Vale. Y ahora, a ver, si sé cómo se hace, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Atrás? Ah, vale, jugar, ¿no? Entiendo. ¿Y sin misiones qué pasa? Yo quiero jugar. Jugar. Le da jugar, ¿no? Jugar. Vale, estamos en cola, supuestamente, ¿vale? Venga, vamos a abrir una sala de voz para decir, somos Siege. muy mayores. Select your champion. Vale, pues mira, me voy a coger a Furia, que es mi personaje favorito, por así Furia. decirlo. Customize your Furia. Se champion. llama Furia. Con esa mala hostia que I will Dios bring le ha an end otorgado. to the darkness. Lucha de edades. Venga, pues yo estoy entre medias, ¿vale? Ni para uno ni para el otro. Yo tengo 36. ¡Hala! ¡Hasta! Apañaico. A ver, yo Furia me gusta bastante, ¿vale? A ver, no es que sea una pro usándola y tal, pero me gusta el ataque que tiene porque usa mucho el tema de... Creo que estará fuego, ¿no? Creo que sí. Creo que sí que era fuego y tal. Pero vamos, yo te lo recomiendo, que vayas, sobre todo, que vayas probando, David, personajes, ¿vale? Y con el que mejor te apañes, juegues con ese. Porque muchas veces unas habilidades de uno te gusta más que otro. Pero a lo mejor no te resulta cómodo a la hora de jugar con ese personaje. No sé si me explico. Porque yo ya he probado varios y tal y más o menos Furia me apaño bastante bien. Y luego hay otro que no sé cómo se llama, que es como una especie de zorrito, que está muy chulo también, que a la vez, aparte de atacar, también dispara. Claro, a ver, yo lo que hacía, vale, a ver, era ir probando. Entonces, ir usando las habilidades de cada uno. ¿Vale? Y ver qué es lo que más me gusta de uno y qué es lo que más me gusta de otra.
Y entonces, al sentirme con un personaje más identificado, ¿vale? Pues cogerme ese y jugar con como tal. Pero vamos, a ver, a mí también porque me lo dijeron cuando empecé a jugar este juego y tal, que fuera probando personajes para ver un poco las habilidades y en qué se desarrolla mejor, ¿vale? Pero vamos, que tampoco es que sea una entendida, yo te he dado mi opinión. No soy una niña rata. I am the protector of the innocent. I am the flame in the darkness. A ver, venga, es terminar. I am vengeance. Vale, voy a comprar. Ahí estamos. The battle is about to begin. Hello. Espérate que me acuerde de los controles, porque hace tanto que no juego este juego que pues eso, ¿sabes? Vale, saltar lo tengo controladísimo. Eso lo tengo súper controlado. Verás, nos van a dar. The battle has begun. Hace que no juego. Buf, madre mía, estoy en modo carrito, os lo digo, ¿eh? Os lo digo que estoy en modo carrito. O sea, no sé cómo lo veis. Luego mi personaje, por ejemplo, también os va curando, ¿vale? O sea, tiene esa habilidad que aparte de ir disparando... Sabía que ibas a venir por aquí. ¡Ah! Me atacó. ¡Hombre! ¡Panda! ¿Cómo estás, pandita? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Panda, ¿te quieres echar un paladins? ¿Quieres jugar al paladins, panda? No sé si me has oído, panda. ¿Quieres jugar? ¿Do you play the paladins? No sé si lo he dicho bien, yo creo que lo he dicho bien. Creo que me habrá entendido, panda, que si quiere jugar al paladins. Me habéis evitado el fuego, cabrones. Ah. Panda. Hear me. I am very manca. Very manca. Too much. Pero que no pasa nada, panda. No te preocupes. Yo soy muy mala jugando. Ya lo estás viendo. Soy un paquete. Panda. Hear me. The next battle. Entras. An enemy is unstoppable. ¡Eh! Se ha desaparecido. ¿Qué coño? Enemy, killer, panda, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Y este? No me jodas que me ha matado. ¿Cómo te encuentras, panda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Vale, a ver. An enemy is savage. Buah, nos han dado chicos por todos los lados, o sea, os digo. Hay un paquetado. Yo también. Very, very paquetazo. Sí, nos han dado, y eso que les veía un poco flojillos, pero Joshus, cuando decía que íbamos a sufrir en silencio, no lo decía por decir. I'm good, beautiful, just finished. Point spawning in 15 seconds. Ah, ok. Pues, panda. Escúchame, tell me. Haz una pausa y a la siguiente entras a jugar, ¿vale? Five, four, very three, good, very two, good. One. Very, very, very good, panda. Very good. They don't
Pues esta gente está evitando el fuego, ¿vale? Porque se lo estoy tirando la habilidad de fuego, pero... ¡Ey! ¿Hay uno que se teletransporta? ¿En serio? ¿Y este? ¿Qué coño? ¡Hala! A tomar por saco. Ahora vas y vuelves a teletransportarte otra vez. Bonito. Bonito de cara. Bukake. Bukake free. Para todos. Joder, pues están viniendo arriba, chicos. O sea, no sé cómo lo veis, pero parecían que no eran muy buenos y... Bueno, no. Yo creo que el problema lo tengo yo. Soy muy manca. Soy muy mala. Me da igual. Ganaremos la batalla. ¡Hey! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Este se teletransporta y esa habilidad? ¡Qué bueno, ¿no? Pues no, creo que no hemos ganado la batalla, chavales. Tenía la esperanza de que se nos iba a dar bien, ¿vale? Pero creo que no muy bien. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha caído! ¡No! Oye, ¿qué ha pasado? ¿Se ha caído el directo, chicos? A ver, dame un segundo. No jodas, ¿se ha caído el Twitch o qué? Pues sí, conmigo y en directo. An enemy is unstoppable. Ah, ¿no? Vale. Ostras, pues defeat. Pensaba que se me había caído el directo. He dicho, ¿qué coño? Vale, no sé si me habéis escrito algo, ¿vale? Pero no lo he podido ver porque me aparecía como que había terminado. Vale, Panda, métete en esta. Métete en el Paladins y echamos esta, ¿vale? Es que no sé qué ha pasado, ha sido súper raro porque de repente he visto la retransmisión ha sido finalizada. Y he dicho, ¿what the fuck? Vale, Panda. Esta, si quieres, ya te puedes meter, ¿vale? Así que métete en el juego y te mando la invita. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no sé. Ah, sí, sí, te tengo. Panda, conéctate. Connecting people. Vamos, Panda. Tú puedes. Es que ha sido muy raro. Es que estoy viendo y de repente me ponía como que había terminado el directo y he dicho, ¿what the fuck? A ver si se quiere conectar Panda o puede, que no lo sé. ¡Panda! ¡Te invoco, Panda! Venga, que te puedes meter en esta, Pandita. ¡Hombre! ¡Nina! Vamos, vamos todos para adentro, chavales. Venga, 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 venga. ¡Vamos! Vale, a ver, voy invitando, ¿vale? Entonces, Panda se está conectando al juego, ¿vale? Nina, ¿estás dentro del juego? Game is loading. Tía, que no te veo. Ah, no. Estás desconectada, ¿no, Nina? ¿Todavía no te has metido dentro del juego? ¿Qué? Os había escrito de todos modos en el grupo. No sé si la habías visto. ¿Qué mierda le pasa al Twitch? ¡Ay, Dios mío! Va como el orto, chavales. Venga, chicos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, que nos vamos! Panda, para el grupo. ¿Vale? Te acabo de mandar la invitación, Panda. Míralo. Hombre, hombre, hombre. Hombre, buenas noches. A la paz de Dios, hermanos. Buenas a David, a Panda y a ti, por supuesto. A ti te he saludado antes, pero te vuelvo a saludar. Vale, Nigen, buenas. Vale, tía, ¿cómo me pongo en directo con Paladins? ¿Cómo, cómo, cómo? No te entiendo, Nina. ¿Cómo te pones en directo? ¿Para capturar el juego, dices, o cómo? David, a ver si puedes conseguir un micro pronto y así también te escuchamos.
A todo esto, David, cuando te he preguntado lo de que te molaba el anime y me has dicho que sí, ¿qué anime Vale. andas viendo? Panda, ¿Qué ya rollo, está. qué estilo de anime te mola? Vale. Ya voy, que no cunda el pánico. Vale, guay, David. Genial, sí, porque así es que es mejor, porque así hablando y tal, pues nos entendemos. O sea, quiero decir, nos aclaramos mejor. Vale, estáis hablando entre vosotros y tal. Vale, guay. Vale, Nina, escucha, ¿lo dices a la hora de captar el juego en el OBS o a qué te refieres? O sea, es igual que cuando tú captas el GTA. Lo que pasa que en este caso tienes que capturar lo que es el Paladins. Pero es lo mismo, es lo mismo. Tú estás tirando del OBS. ¿Te has visto, David, el de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba en su...? Brutal, brutal. Ese anime es la... Dios. Panda ya está metido también el grupo. Vale, entonces estamos. David, Nigen, Panda, Nina, faltas tú. Y no sé si se querrá meter alguien más, porque el grupo es de 5, ¿no, chicos? Somos 5, ¿no? En el grupo tendríamos que ser máximo, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, cabe uno más, solo cabe Nina y ya estaríamos Vale, completos. no sé si hay alguien más en el directo. Si se quiere meter, que se meta. A ver, a ver, a ver. Sí, anda, anda que no hay David de anime, como para ponerte aquí a decir todo, ¿sabes? ¿Te has visto, David, uno que se llama Fate A ver Stay si Night? Nina Que tiene muchas se sagas, por mete decirlo de alguna también. forma. A ver. Nina Brutal sigue, también, me sigue es de apareciendo mi favorito. desconectada. Sí, totalmente. ¿Le hago un pan a Panda? Espera, espera. Panda. Panda, que te baneo. Hombre, Javi. ¿Cómo Hombre, estás, Javi corazón? también por ahí. ¿Cómo te encuentras, Javi? ¿Cómo estás, Javi? Ay, muchas gracias. ¿Qué tal estás, Javi? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás mejor o estás medio medio con el tema de los dolores? Voy, voy. Es que me parecías como que estabas desconectada. A ver, dame un segundo. Míralo, me apareces como que estás desconectada. Yo te mando la invitación, pero no me aparece que estés en activo, Nina. No, pero la tienes que invitar en el usuario ¡Ah! de PC. Vale. Hostias, pues no te tengo, creo. No, no te tengo. Vale, invitación por nombre. Buenas, Javi, buenas. Nina, ¿todo en minúsculas o qué? ¿Tu nick es todo en minúsculas? Sí, dice que sí. Ah, vale, el rincón de Nina. Vale. Chicos, ya empezamos ahora, ¿vale? Vale, enviar. Vale. Ok. Vale, Nina, te he mandado la invita, no sé si la has visto. Muchas gracias, David. Bien, bien, Javi. ¿Tú qué tal? Que te he leído antes por el grupo. ¿Cómo vas? ¿Te han puesto algo para los dolores, Javi? ¿Te han pinchado algo en vena? Me imagino que sí, ¿no? Sí, chicos, todos en el audio del juego, ¿vale? Todos. Todos en el audio del juego, así nos escuchamos. Sí. Bueno, Javi, escucha, pero estás ahora tranquilito, ¿no? Me imagino. ¿Te quieres venir? ¿Quieres jugar un ratillo y así te desconectas? ¿Quieres echarte una, aunque sea, y así estás un poquito más desconectado? Ah, estás drogado. Ah, ya me imagino. Para los dolores, para que No, no te no. duela. Vale. La cuestión es cómo te... Ah, vale, que te tiene que invitar. Te tiene que invitar Roski. Bueno, ya estamos todos. Vale, ya está. Cinco. ¡Hombre! ¿Qué pasa?
Ya por fin. Nina, espera, dadme un segundito, Hostia, chicos. hostia, Nina, espera, espera, Nina, por... Me... Espera, dime. escúchame un segundo, ¿vale? Perdona que os interrumpa a todos. Súbete, por favor, el micro. Se te escucha muy bajo. Ya estamos con el tocar el micro. No me toquéis el micro, por favor. No, lo tengo a tope, así se queda, ¿eh? Yo os grito un poco más. No pasa nada. Pero eso es muy fácil, Nina, escúchame. Vete a donde el Espera, espera. OBS, donde están las barras de sonido, ¿vale? A la derecha del todo, y verás lo del micro. Súbetelo un poquito más, es que se te escucha bajito. Tía, es que ¿sabes qué pasa? Que si no se escucha con eco. Es que esa es la putada. Eso es tu micro. Es que Ay. estará captando la voz Claro, es que del... hasta que... Claro, es que hasta que no me llegue el este... Chicos, a jugar. No pasa nada, pero si yo grito y me escucháis, ¿qué coño? Hombre, Nina, Hervis. no me grites que me dejas sordo. ¿Qué pasa? No, pues Hola, yo la escucho Nina, nos bajito, ¿eh? echaba de menos. Nos Yo la escucho bajito, o sea, de verdad que sí, ¿eh? echaba mucho. Pues yo te escucho a ti como si me fueran a reventar los tímpanos. Y te da lo mismo. Bien, Hervis, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, hace que no coincidimos todos. Yo creo Es que ya verdad, años, ¿sabes? ¿no? No, Básicamente. años luz, cuenta la leyenda, ¿cuánto sí. tiempo llevo yo jugando al GTA? Bien, me ¿Tres, alegro, me cuatro alegro. semanas? Pues por lo que llevamos un Por BC cierto, año. Javi, que te mejores, ¡Madre tío. No sé si me has escuchado, pero que te mejores, tío. Nigen, ¿puedes hacer un ¿Cómo favor, por va fi? mejor? ¿Lo sabéis? A ¿Puedes ver. bajarte un poco el micro? Es que te oigo como si estuvieran reventándome los ¡Ojo! tímpanos también, te lo juro, es que lo tienes súper alto. ¿Mejor Buah, entonces sí ahora? que lo tienes Un súper poquito alto. más, porfa. Es que te oigo muy alto, de verdad, en serio. Bájate ¿Mejor tú también ahora? el micro, tía. Un poco más. I will bring an end to the ¿Mejor? Sí, darkness. mejor, mejor. Es que, joder, me estaba quedando sorda. Ya, pues, tú también lo tienes un poquito subido, ¿sabes? Así como ahí. Esperad, a ver, me lo voy a bajar. ¡Ah! No me da tiempo. Me cago en la leche. Vale, pues hablaré ¡Oh! Me ha así, para que no se reventado. me oiga casi. ¿Os parece bien? Mira, yo Voz estoy bajando la ASMR voz de total. todo menos del micro, ¿sabes? Panda, ¿sigues estando por ahí, Panda? Aunque estás jugando, pero estás por ahí. ¿Los escucháis bien, chicos? O sea, ¿en mi stream se escucha bien? Sí, sí, Yo sí. escucho bien todo. Sí, yo Vale, sí. vale, Lo que vale. pasa es que ahora no me puedo bajar el volumen del audio, ¿vale? Luego, cuando terminemos, lo bajo. Susúrrame, susúrrame el oído. Venga. Yo te susurro lo que quieras. Tía, Es que David ¿cuánto no tiene... tiempo? Yo Ya te digo, quería ya te ya. Yo quería digo. ya. Ya no me acuerdo, tía. No te ¿Era acuerdas de esto? nuestras voces, ¿eh? Casi, de vosotros sí que. ¿Y Qué de eso te bueno. acuerdas? ¿De qué? Lo que te has dejado ahí la pared. Encima aquí no tengo el bueno. Panda, ¿estás por ahí? Que no me lo tapes. Panda, hear me. ¿Estás por ahí? Help me, panda, help me. Es Panda, que... how are you? Coffee, Chocolate my blanco, friend. chocolate blanco, Chocolate chocolate blanco, blanco, chocolate Five, negro, chocolate four, negro, chocolate three, negro. two, one. Hostia, qué bueno. Escucha, Javi, Voy por abajo. corazón de melocotón, cuando te encuentres mejor, ¿vale? Si quieres echamos una, si te parece bien. La última. Me mata. Se me ha unido Tío, Javi a mí, me he Me quedado sin cambio boli. el audio para poder escuchar a Javi. Vale, ok. Me he quedado con un boli en toda la boca, ¿sabes? Parecía ahí que me faltaba decir Pamplona. Ajá. Pamplona. Panda, Toma por culo. ¿tú tienes micro? Do you have a micro? Panda. ¡Wow! Es que más que nada porque como está en el juego, no sé si él puede Que me hablar lo por han el micro o ordenado no. por el GTA, tío, vaya mierda. Uf, Que me qué va a bajita te joder. escucho, Nina, te lo juro. Y eso que tengo el volumen a toda hostia. Para escucharos bien. Ah, me mataron. Llevo 3 meses sin jugar. Pues muy mal, Hervis, muy mal, muy mal. Muy mal, Hervis, muy mal. El vicio es el vicio y hay que darle al vicio. Ay, Hostia.
Por cierto, niña, ¿qué tal en el GTA? Lo sabía. Buah, tía. Brutal, pero ¿no? Ciudad, escucha, pero antes de nada, ¿te has pillado el micro? Me llega el viejo. Vale, pues escucha cuando lo tengas. Me han matado. Ni encender la play siquiera. O sea que básicamente la tienes cogiendo polvo, ¿no? Mira, panda, y mira, panda, dándolo todo. Matando a Tokiski. Panda. Sí, hijos de puta, pero en el centro, en el punto no se pone nadie, ¿eh? Venga, dos para acá que todos los puntos que hay. Wow. O sea, me anda por todos los lados. En un armario, o sea, con candado, con llave, ¿no? O sea, con... Tienes un código y todo, ¿no? ¿Por qué me ha matado? Hijo. Porque están aquí en plan on fire, niña. ¡Qué poca vergüenza! Desde luego. ¡Qué poca vergüenza! Desde luego, tía. Pues eso es lo que te estaba diciendo. Venga, que vamos. El micro lo tienes que te captura desde del ordenador. O sea, no te está capturando el de los cascos. Yo, que no toco más el micro. Y es que... ahora no se me escucha con vacío. No toco pero, los micros. No, pero cuando tenga... O sea, cuando te manden el cuando micro... Sí, configúralo para que se te escuche mejor, porque te está captando el audio del ordenador y se te escucha muy lejos. Bueno, muy lejos, a ver, no se te escucha muy bien. ¡Toma! ¡Mira ahí! ¡El rincón de Nina que ha matado, loco! ¡Madre mía! ¡Ole! 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 ¡Te lo quito de las manos! ¡Cómeme el kiwi! ¡Hombre, O'Daniel! Sí, sí, claro. Sí, escucha, O'Daniel. En la siguiente, cuando terminemos esta, te metes, ¿vale? Te mando la invita y te metes, ¿ok? Y así ya tenemos los 5 ya metidos en el grupo. ¿Y quién está en el grupo? ¿Qué falta? ¿Quién falta? A ver, está Panda, está David, estás tú, está Nigel y yo. Ah, no, es verdad, pues entonces tendríamos... ¡Me he convertido en un pocho! Pues escucha, creamos una personalizada y listo. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pues ir metiendo 5 personas más. ¡Venga, vamos! Chavales, 5 contra 5. ¿Quién más se une? Wow. ¿Estás en directo, niña? Vale, para que preguntes tú también a ver si quiere alguien unirse. Tengo una persona y no está hablando. Pero personita, si usted quiere ingresar en nuestro equipo, es bienvenido. Muy buenas, tabernero Gigi, ¿qué tal? Welcome. Welcome to the club. Vámonos, loco. Wey, ¿a dónde vas tú? De sustancia o de la vida. Eso te pasa por meterte donde no te llaman, chato. Claro. Ah, me mataron. El paladín, métete si quieres. Enemy killing spree. Ya casi 2 meses. Oh, GG, ahí está. Ahí está la espada del gran poder, que no se diga lo contrario. ¿Y tú qué? ¿Qué te entras hasta la cocina, chato, o qué? Este tiene hambre, este entra hasta la cocina. Tú no hay dos como tú, dos mira como tú no hay. Tabernero, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Wow. Bienvenido a la familia peluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre ti, sobre tu vida. Cuéntanos, venga, dime, cuéntanos. Cuéntame al oído. Este es el gameplay, Nea. Ouch. Wow, chaval, estoy arribísima hoy con este juego. Bueno, yo siempre manquísima. Llevo tanto tiempo sin jugar. O sea, pues a mí ni tan mal, ¿eh? Estoy siendo mejor que las otras veces. Que los... Pues yo hace que no juego ni nada, pues desde la última vez. Y eso fue hace cosa de... 3 semanas. Mierda. Joder, vaya tiraco, chaval. Vaya tiraco. ¿Qué quieres? Sí, es multiplataforma. Crossplay, tiene crossplay. Un momento, ¿vale? Sí, tranquila. Abandonar un segundo, ya está.
Hola, ¿qué tal? Estaba viendo el skin de Rosquilla, saludos. Igualmente, muchos, muchos saludos y muchísimas, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Madre mía, madre mía. Madre mía, que nos venimos arriba, chavales. Se me va a dar por todos lados. Me quieres eso del suelo. Cómeme el donut. Cómeme el donut. Jirafa rey. ¿Ya te han matado? No jodas. ¡Guau! ¡Qué tiraco, chaval! Me han puesto tocando las palmas, te lo digo yo. No te preocupes, yo igual iba a jugar un rato porque tengo que hacer tarea. Bueno, escucha, Daniel, pero la siguiente entras. Vamos, ya te lo digo yo. Creo una personalizada y listo. O sea, que por eso no sufras. Bueno, y si alguien más quiere entrar a jugar, que no lo sé. ¡Cómeme el donut! ¡Loco! Ahí está, ahí está. Que te estaba curando porque te he visto que estabas ahí muy vendida, ¿eh? Ah, venga, hasta luego, maricarme. Ahora vas a lo cajas, ¿sabes? ¡Buah, tía! No jodas. Hola. Ay, ¿cómo estás? No se toca. No. ¿Qué tal tu baby, niña? En la mía, mira, mira, mira. Mira, ¿para qué? Ha hecho una cosa bien desayunada. Pero no mierda de mierda de no jodas. Joder, chaval, qué fuerte, ¿no? En europeo, taberneros, en el europeo. En Europa. ¿Por qué quieres echar una o qué, taberneros? Lo digo para si quieres la siguiente te puedes unir. Vamos a crear una partida personalizada. Yo tengo por aquí a una que se está descargando ya el juego, ¿eh? Vale, vale. O sea, que va a haber otra personita más, ¿no? Que quiera jugar. La ulti, la ulti, la ulti, la ulti, la ulti. Me viene por detrás, me viene por detrás. No mercy. Venga, asoma el pescuezo. Madre mía. Toma ya, GG. Soy de Chile, juego en server de Brasil, pero a veces juego en NA, pero en Euro me veo demasiado lagueado. Ah, ok, ok, entiendo. Javi, ¿quieres jugar? Sí, escucha. Vale, a ver, chavales y chavalas. ¿Vale? Vamos a crear una partida personalizada. ¡Hostia! Somos más de 5, lógicamente. Entonces, decidme cuántos vamos a ser en total. Vale, nosotros 5, ¿vale? Javi, 6, Tabernero, 7. Había otra personita más que quería jugar, ¿no? Ah, vale. ¿Nina? Sí, sí, sí. 8. Tengo que ir, tengo que ir. Necesitamos 2 más, chavales. ¿Quién quiere entrar? 2 más, 2 más, venga, 2 más, que lo quitan de las manos. Dime. No. Lo que pasa que claro, el tema del server y tal, no sé si alguno de nosotros tenemos que cambiar para que se pueda jugar o cómo va. O Daniel 3, ¿vale? O sea, nos faltarían o una persona más. Vale, a ver, entonces, a ver si sé cómo se hace, ¿vale? Porque siempre me pasa lo mismo. A ver, un momento. One moment, please. Yo me tengo que ir. Que se me ha pasado la hora, tía. Que tengo la peluquería a las 7:30. Y son las 7. F. F por Nina. F no. Por Nina. Jo, ya te vas. Ya. Joder. Sí, pero no voy a tardar. Tío, poneros esta noche un ratico. Joder, que tía. ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que ir ya? Joder. ¡Me he puesto el caramelo en la boca! ¡Os he puesto el caramelito en la boca! ¡Joder! No, no, pero esta noche le damos. Esta noche venga, le damos. Venga, va. Sí, o sí. Por... Vale, vale, ok. Espérate, a ver si sé cómo se hace. ¿Cómo crear la partida personalizada? Vale, es que nunca me acuerdo. Vale, chavales, así que dadme un segundito. Porpe. Joder. Vale, os dejo con Pilla, chicos. Un besito. Un besito, Nina. Chaito. A ver.
Chicos y chicas, estoy intentando a ver cómo se hace lo de la partida personalizada, ¿vale? Sí, nos ha abandonado Nina, no quiere saber nada. Vale, ¿alguien sabe cómo se hace? O por favor, ¿alguien puede crear la partida personalizada? Porque es que no sé cómo se hace. Nina, muchísimas gracias por esa raid, corazón. Bienvenidos y bienvenidas a todos de parte de Nina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos y chicas? No tengo idea de ello, vale. A ver, yo sé quién... Odanel, ¿tú sabes cómo se hace lo de la partida personalizada? Creo que sí, ¿no? Ah, yo te invito y ya lo hago. Vale, Odanel, lo que pasa es que somos un montón. Entonces te lo digo porque tienes que ir uno por uno, invitándonos. ¡Ey! Muchas gracias por ese follow, Castel16. ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida al canal. Espero que disfrutes del manqueo. Créenla en NA. Vale, Odanel, ¿tú sabes cómo se hace eso? Lo del tema del server, para cambiarlo. Porque, claro, estamos jugando ahora mismo en Europa. Mira, te invito para explicarte. Ok, nos genera lag a los europeos. Vamos ahí rankeando. Panda, ¿sigues por ahí? Que no sé si seguirás por ahí o qué. Es un dilema. Es que no lo sé, no tengo ni idea, ya te digo. Que yo sepa, creo que estamos jugando en Europa, creo. O al menos me suena de haberlo visto la última vez. Ahora no me hagáis buscarlo, ¿eh? ¡Ay! ¡Panda! Estás por ahí. Es que Panda está metido en el grupo, pero no habla. No sé por qué. Ah, vale, Panda. Panda, hear me. ¿Tienes micro? ¿Do you have a micro? Pensaba que Panda se había ido, estaba en el grupo jugando, pero que se había marchado. Os tendríais que cambiar todos de región. ¡Hombre, dama! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, a ver, quien sepa hacer lo de la partida personalizada, por fin, que cree la partida. Vale, no pido más, ya está. Ah, que lo tienes desconectado. Ah, ok, ok. Bueno, desconectado, que no te funciona, vamos, ¿no? Bien, porque estás en directo. Ah, bueno, gracias, dama. Gracias, gracias. Gracias por tus halagos. Muchas gracias. Vale, Panda está jugando también en un servidor de Europa. Ok, vamos, o sea que prácticamente estamos jugando todos en Europa. A fin y al cabo. Es que decía el chico Taberneros que a él le va mal, le va con lag el tema de lo del server y tal. Yo lo hago solo... Que debes unirte a mí. Ah, ok. No, yo en América. Vale, vale, vale. Es que había un chaval, Taberneros, no sé si seguirá por aquí o no, que quería jugar, pero a él el servidor de Europa le va mal. Entonces, por lo menos para que alguien tenga el mismo server y no le falle. Ah, se metía. Bueno, chicos. A ver, Odanel. Ilumínanos el camino. Sí, yo lo cambio, no te preocupes. Ah, ok, Odanel, gracias. Gracias. Eres un encanto, que lo sepas. Lo hagan en Estados Unidos, en EUU. Bueno, chavales. Vamos, que nos vamos. Únete a mí. Vale, ¿y cómo me uno a ti? Porque no lo sé. Me lo pones muy complicado. Mari, me voy a conectar a... No sé cómo, porque me pone invitar al grupo. A ver. En Brasil me va con 50 de pin. En NA me va con 150 y en Estados Unidos con 350 de pin. Entiendo, entiendo. Taberneros. El server es bueno. Ajá. Vale, el server de... Vale. Pero nos tendrías que cambiar todos de región. Mi perfil, dale cuando las perso. Vale, a ver, tu perfil. Vamos a ver, tu perfil. Vale, estoy en tu perfil. Y esto es lo que me sale. Invitar a grupo, eliminar amigo o te mando un regalito. Vale, dama, sí, ahora entras, tranquilo. Pero es que me está explicando porque no sé cómo va, ¿vale? Entonces me está enseñando a ver cómo funciona. Del play. Ah, que me tengo que ir a la play. Vale, dame un segundo. Vamos a ver. Ahora estoy con vosotros, chavales. Un segundito. Vamos a ver.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Sí, ahora sí te veo. Vale, déjame un segundito, o Daniel, que ahora estoy, ¿vale? Vamos a ver. Vale, o Daniel, ya estoy aquí, ¿vale? Ya estoy en tu grupo, por así decirlo. Vale, el que va a crear la partida es O'Danell, ¿vale? Que es MMari12, para aquellos que no lo sepáis. El que cree la partida elige el servidor donde se juega, pero no hay Hola. problema. Hombre, ¿qué pasa, O'Danell? Muy buenas. A ver, cuéntame, explícame, tell me. Vea, yo voy a invitar primero a 5, a los primeros 5 a los que usted quiera. Después le voy a crear y en la región que ellos quieran o el que les vaya bien, la voy a poner en el, se deben de cambiar a esa región y buscar la que hice. Dice partida de MMari. Se meten ahí, ponen claves si la quieren con Carly o solo que se metan. Yo creo que mejor con clave, ¿no? O'Danell, yo creo que sí, ¿no? Ok, entonces invito a Vale, pues Negan. a casi todos los que están en el chat ahora mismo. Entonces, a ver, chicos, chicos, una pausa. O'Danell tiene que saber cuánta gente va a entrar en el grupo, ¿vale? Entonces, en un principio, vamos a ser, a ver, vamos a ver, tenemos a Javi. No, Javi no, vale, Javi nada, Dorado nada. ¿Y eso? Javi, ¿qué te pasa? ¿Te tienes que marchar? Bueno, vete si quieres. Dama va a querer jugar. Niken también va a jugar. Taberneros también iba a jugar, pero él decía que con el otro server, que el server de Europa le va mal. No sé si Dora, las... ¿El quién? escribe en el chat mi nombre de perfil de Palines y que me manden solicitud para invitarlos. Vale, a ver. Pongo tu nick, ¿vale? Mari 12. Mari 12, ¿vale? Entonces, chavales, ese es el nick, ¿vale? Del líder, es decir, el que va a crear el grupo ahora mismo, ¿vale? Para que podamos jugar todos, o sea, es decir, la partida personalizada. Vale. Negan se ha apuntado ya, ¿vale? Chicos, vamos, vamos, que nos vamos. A Dorado ya le envié solicitud. Sí, Solo lo que que la pasa que acepté. Dorado, que es Javi, ¿vale? Se tiene que marchar, entonces al final no va a poder jugar. Vale, Ah, David, ¿vale? Panda, que es Pandalicious. Panda, Panda, mándaselo a O'Danell, que es M-Mari-12. uno más y la creo y buscan la que dice partida de mi mari. Vale, chicos, uno más. Agregar a O'Danell. Vale. En Brasil les irá muy laja a ustedes. Si la crean en Norteamérica, les irá bien. Sí, la voy a poner en Norteamérica. Ni idea. Ni idea, taberneros. Para que... Bueno, chicos, os dejo. Me voy a hacer unas costillas que tengo que hacer. ¿Unas costillas o unas cosillas? Si son unas costillas, pásate unas pocas. Vale, Javi, luego hablamos, ¿vale? Y mejórate. Yo me uno desde la perso. Vale. Dice Ah, Dama que okay. se una. Se une desde la perso. Vale. Costillas. Oh, qué ricas. Chaito, La Javi, voy a mejórate, crear. corazón. ¿Asedio, matanza o PvP? Lo que vosotros queráis. O sea, eso ya os dejo a vuestro gusto. Panda, únete. A ver. Panda, ¿estás por ahí? Asedio, dice Dama. Okay. Por Vamos cierto. a ponerla en región Estados Unidos. Vale, ok. ¿Contraseña cuál quiere? Pues una sencilla, O'Danell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Por ejemplo, que es una Uno, contraseña dos, fácil. tres, cuatro.
Venga, vale. No sé. Vale, vale. 5 versus 5. Ya estoy aquí de nuevo. Señores y señorita. A ver. ¿Cuántos son? ¿Cuántos vamos a ser? Panda, ¿te metes? Espérate, es que. A ver si está Panda, porque Panda está jugando antes con nosotros y te tiene que agregar, claro. ¿Cuántos seríamos? ¿5 contra 5? Venga, vale, pues hacemos una de 5 contra 5, mismamente. Y si no, metemos bots y ya está. Gracias, Hervis. Listo, creada. Vale, chicos. Joder, Odanel, nivel 120, ¿vale? O sea, flipalo. Odanel, tengo una pregunta para ti, Odanel. ¿Tú duermes? Sí. Vale. Duermo 10 horas, de hecho. Panda. Hostia. Panda, escúchame. Tienes que agregar a Odanel, que es M-Mari. No, me deben de agregar. Ya la creé, entonces lo que pueden hacer es poner jugar y como de donde hay un como un tipo martillo, ponen región Estados Unidos y buscan partida que dice partida M Mari, asedio y mapa sería aserradero y ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí se unen. Pues ya se unió uno. Vale. Jesús Christ, que no sé quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, chicos? ¡Ey! Muchas gracias por ese follow. Joder, que Nick, siempre palote. Vale, vale. Más que nada para saber quién es quién, claro, lógicamente. Vale. Entonces, a ver, Panda, ¿lo has entendido? ¿Do you understand, Panda? Sí, yo creo que es mejor, sí. A ver si Panda lo ha entendido, que no lo sé. Ok, otra vez. Se van a jugar. Se van como donde hay un martillo. Ponen región Estados Unidos. Buscan partida de mi marido. Se meten, ponen clave, enviar y ya van a aparecer aquí. Apenas he jugado, dama. Por eso me has superado, básicamente. Qué bien lo has explicado, Daniel. Me ha gustado, la verdad. Por cierto, ¿qué tal estás, Daniel? No sé si te lo pregunté, yo creo que sí. ¿Qué tal estás? Sí, aquí está bien. No me había conectado hace días. Porque vale, dice Panda tarde. Que ahora no, que está desayunando. Vale. Panda, a la siguiente, The Next Battle, te unes, ¿vale? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No tendrás por casualidad, dama, algún juego de lucha, ¿no? En la Play. Bueno, voy, vea. Vale, tenemos que irnos moviendo, ¿no? Porque está solamente Tabernero solo. Dora. Taberneros contra el mundo. Dora. Dime. Voy a cancelarla y la vuelven a buscar para poner 6 versus 3 porque solo somos 6. Para no meter bots, para ir completos. Vale, 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 ok. Sí, la voy a, cancelar. Así como Soul Calibur. La cancelé y la vuelven a buscar con la misma. ¿Por Panda? ¿Por? ¿What? ¿Qué? ¿Por? ¿Do you know? Vale, entonces ahora tenemos que hacer lo que has dicho, ¿no? O Daniel, nos tenemos que meter en la partida personalizada, ¿no? Con la misma, con el mismo nombre y la misma contraseña, ¿no? Entiendo. No tengo GTA, dama. Pero si hubieras tenido algún juego de lucha, ahí te hubiera dicho quién supera a quién. Bueno, lucha de titanes. A ver quién gana la siguiente batalla de Next Battle. Yo solo te digo, dama, para que te asustes un poquito, ¿eh? Para que te asustes solo un poquito. Que gané al campeón de España del Soul Calibur 4. Ahí queda eso. Nigen, porfa. ¿Puedes bajarte un poco el volumen del micro? Es que, de verdad, o sea, lo tienes súper alto y me estoy quedando sorda, te lo juro. A ver, habla.
Hola, hola. Sí, mejor. Es que no sé por qué, pero se te escucha súper alto. O por lo menos yo te escucho súper alto. Y eso que dama, tengo bajado los cascos. Yo también te quiero, dama. Únete otra vez a mí. Vale, Odanel. Entonces, lo hacemos de esa manera, ¿no? Bueno, se supone que tiene que salir aquí. Bueno, si no, mira, lo hago desde el Paladins y listo. O sea, desde el grupo de la Play y ya está. Se supone que yo ya estoy, o eso quiero entender. O no. No me jodas, ¿se me ha quedado el juego pillado o qué? ¡Ay, no! ¡No! Se me ha quedado pillado el juego. ¡Ay, me Dios! Me siento 5 minutos que me acabo de comer 4 donuts y tengo las manos llenas de... Esto es muy fuerte, chavales, o sea... Se me ha quedado tonto el juego. ¡Ay, jolín! Esto es una F muy grande, ¿eh? Voy a tener que reiniciar, chicos. Vale, a ver, hacemos una cosa, ¿vale? Reinicio el juego porque, como veréis, se me ha quedado tostadísimo. Y ahora me meto desde tu usuario, ¿vale? O Daniel, me meto directamente en la ESA. No, no, si estoy... ¡Ahora! ¿Qué cojones? Le estaba apretando, le estaba dando a todo y no iba. Vale, voy a volver a hacer. Madre mía, esto es muy fuerte, ¿eh? Te lo digo yo. A ver, chicos, dadme un segundo, que ahora estoy otra vez en pantalla. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Joder. El día que no pase nada en directo no me lo voy a creer ni yo, os lo digo. Vale, ya estoy, Odanel. Ya me he metido, ¿vale? Dice Dama que no ve la perso. Pues que me imagino porque todavía no la habrá creado y la estará creando ahora. Quiero entender. Ahora sí. Vale, ahora sí te escucho. Es que se me había quedado pillado el juego y le estaba dando a los botones y no iba. O sea, era como, joder. Es que siempre pasa algo. Estoy gafada, te lo digo yo. El día que jugaste ese juego de las cuevas fue muy normalito. ¿Qué cuevas? Dama, hablando. Muy buenas, Diego, David, en la 110. ¿Qué tal? David, ¿cómo estamos? Yo creo que está en partida, ¿verdad? David, ¿estás en partida? Me pone porque está en partida. David, ¿cómo decírtelo? Has empezado una partida sin nosotros. El del demonio con bicharracos. ¡Ah! Vale, sí, ya sé cuál es. Es que tengo una clara afición a meterme en sitios que no debo de meterme. Pero viene innato en mí. Listo, ya está creado. Me dice David que no está en partida, entonces. A mí qué me raro. Yo estoy con Odanel y con Patrick. ¿Qué tal, Diegona? ¿Cómo estamos? Welcome to the club. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Entonces que siga el mismo procedimiento que dije. Vaya, que poner jugar al martillo, buscar también memoria 12, poner contraseña, enviar y ya está. Vale, chicos. La habéis oído, ¿no? Partida personalizada, memoria 12 y contraseña 1234. Me pasó lo mismo que a ti, Roski. Es que, entiéndelo, tenemos una clara afición a meternos en sitios oscuros y desagradables. Eso que me alegro. Vale, chicos, iros metiendo. Vamos, que nos vamos. Panda ha dicho que no, que ahora no podía, que estaba desayunando. ¿Quién falta? Para la bus. Sí, total. O sea, que esto va... ¿Quién falta? Chicos, vamos, dama. ¿Quién más? Venga, que nos quitan las cosas de las manos. A todo esto, Diegona, ¿es chico o es chica? Falta uno, este. Vale, dice dama que está reiniciando el pala, que también se le ha quedado, o sea, se le ha muerto directamente. Ah, okay, entonces la esperamos. Vale, tenemos de aquí un minuto. Para que... Chicos, un minuto. Dama, un minuto. Que un minuto pasa muy deprisa. Vamos, vamos. Que nos ponemos muy nerviosos.
Qué bueno. Vamos, que nos ponemos muy nerviosos, chavales. Que si no hay que volver otra vez a empezar. ¿Qué hora es por allá? Pues mira, ahora mismo son las 7:20. ¿Y tú eres Diegona de...? ¿Dónde eres exactamente? Cuéntanos. Ahí está Hervis, que es un reloj, es puntual. Vale, dama, ya está. Pues así, así ¿sí? Lo dejamos, ¿cómo está? Sí, vale, sí, sí. Venga, vale. Que me uno también a la moción de decir la hora, va. Venga, aquí todos. Venga, va. Partida. De aquí vale. Ya no vamos a escuchar al mi reloj, a los de los equipos. No pasa nada. Ahí vamos. Venga, David, tú no sé, tú me escuchas por el sí. Twitch, ¿vale? Porque vas con nosotros, David, ¿vale? Furia. Customize your champion. Las 13:20. Las 12:20. Las 7. No puede. Vale, David. Es que David no tiene micro, o Daniel. Entonces, él nos tiene que estar escuchando okay. por el Twitch, ¿vale? Porque va en nuestro equipo, por eso. Vale, guay. Ah, ¿que ya me escuchas por el juego? Ah, vale, vale, vale. Bueno, si no, también me tienes aquí en el Twitch, o sea que da igual. A ver si te traen pronto un micro y así también no podemos hablar. Es que si no, es mejor, nos comunicamos más. México. ¡Anda, de México! ¡Ándale, güey! ¡Qué bueno! Bueno, Daniel, esta la ganamos, y lo sabes, ¿eh? Y lo sabes. Le va a hacer focus a la maca. Le va a hacer. Pero escucha, lo ganamos por ti, porque lo que es por mí, me puedo ir a mi casa a llorar en silencio perfectamente, ¿eh? Porque a veces se me da fatal, ya te lo digo. Ay, por favor. David lleva una tortuga. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué gracia! Son las 12:21. Ah, ok, o sea, al mediodía. Entiendo, entiendo. Ay, pues nada, chicos, a ver qué tal se nos da. Mucha mierda, como se suele decir. Que se traduce, mucha suerte. Es que aquí se dice mucha mierda. No me vayáis a entender mal, claro. Vais a pensar, ¿nos está echando mierda? Pues no. Oye, pues sí, ¿eh? Oye, pues unos tacos. Yo me apunto. Oh, qué bueno. Con una cervecita. Mano de santo. Buah. Buah. Cosa mala. Cosa mala. Ya te lo digo yo. Bueno. Que vienen por el lateral. Ya vienen campeando esta gente. ¡Hombre! El señor Tabernero os ha dicho, pues mira, hoy voy a tocar las pelotas a la streamer. Me mató. Vale, Diegona. Tabernero os ha dicho, pues ahora le voy a tocar las narices a la streamer. O Daniel, muy mal, ¿eh? Muy mal. No tenemos que dejarnos ganar. O Daniel, hola, ¿hay alguien ahí? Ah, digo, no te escucho, Daniel. Hola, o Daniel, ¿qué tal? Están on fire, ¿eh? Ya te lo digo yo. Pero escucha, sí, ¿sabes por qué están...? Vale. Es que el Koga viene. Hervis, clip, y lo sabes. No queráis saber lo que he hecho, ¿vale? Aparte del canelo. Vayamos juntos. Sí, 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 pero es que están aquí on fire, ¿eh? Bueno, hombre, dama, ¿cómo no? Por supuesto, aquí dándolo todo. Uf, le está haciendo un focus a usted, dama. Uf. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Esto, no sé cómo decirlo, pero creo que vamos un poquito como el orto. Dama, escúchame. ¿Qué te echo yo? ¿Vale?
I can't use it. ¡Ey! What? ¿Qué coño? No, 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 no. Hasta luego, Mari Carmen. Nah. Nos vemos en los bares. No, no, no podemos ni avanzar. Están los tres on fire, ¿eh? Pero vamos, on fire como mínimo. Joder. Panda, ¿y tú decías que eras manco? Entonces, ¿yo qué soy? Un mega paquete. Recuerda mis palabras. Remember. Remember. In your mind. ¡No! Wow, 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 wow. Da igual, me van a dar por el bucaque, por todos lados. Nada. Entre taberneros y dama me tienen ahí aprisionada, te lo digo yo. No, es que no se puede. No se puede avanzar por dama. No, no, no. Están los tres on fire. Joshus. David, ¿tú cómo lo ves? Comprese áncora. Áncora dorada. Áncora. No la mato tan rápido. Áncora, 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 áncora. De un escudo con alas. Ah, vale, ya, ya lo he visto, ¿vale? Ay, solamente me deja el nivel 1. Ya, ya, ¿has visto? Se gestan on fire, se gesta gente. Pero también porque están viendo el directo, ¿sabes? Y ya nos tienen localizados, pues muy mal, chavales. Voy a cortar directo para que no sepáis dónde estamos. Y después lo vuelvo a abrir eso. Exactamente. Va a haber ahí unos minutos ahí que no van a saber nuestra posición. Eso no vale, así juegan con ventaja, nos ha jodido. Así yo también. Hostias, qué bueno. Qué grandes. Bueno, y Daniel, ¿qué tal lleváis la cuarentena? Que no te pregunte. ¿Estáis más o menos bien? ¿Estáis tranquilos por allá? ¿O cómo lo estáis llevando? Joder, el dama. Dama, tío, relájate un poquito. Por Dios. Te voy a regalar una caja de rosquillas, a ver si te tranquilizas. Ahora que me estás escuchando. Te voy a regalar una caja de rosquillas. ¿Cómo las quieres? ¿De qué sabor? Ahora sí que no escucha nadie. O Daniel estaba por aquí, ya no le oigo. No sé si me estará escuchando, ¿no? No, estoy concentrado aquí. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Sorry. Que yo me ponga aquí a rajar. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Claro, 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 claro. La venganza se sirve en plato frío. Oh, yeah. Oh, yeah. No, no se puede matar a Dama. Dama está on fire. Ya te lo digo yo. Dama, te vienes con nosotros, ¿vale? Recuerda mis palabras, te vienes con nosotros. Por cierto. Ahí bien. Pero ¿sabes por qué? O Daniel, porque está jugando con ventaja. A todo digo yo. Nadie me quiere creer, pero es que es tal cual. Nos están viendo el directo, saben dónde estamos. Y nos tienen preparada la surprise, surprise. Hasta luego. No. Me agarró. Uf. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, ¿eh? Chavales, qué mal. Perdí. Eso es penoso. Madre mía, me voy a ir a un rinconcito a llorar. No. Y tan fuck, ya te digo yo que sí. A ver, ¿cómo lo hacemos ahora? Quiero decir, porque como nos han dado por el... donde viene siendo, donde amargan los pepinos, básicamente, pues hacemos un change, vamos cambiando. Yo me pido ir con Dama, ya que me ha matado, pero por lo menos me voy con Dama. Te moló esa frase, ¿eh? Dama. Sí, sí, me voy a ir a casa a llorar en un rinconcito, ya te lo digo yo, pero muy en silencio, para que nadie me escuche, ni siquiera los vecinos, que se jodan. Me parece muy mal que lo sepáis, que no hayáis estado en mi equipo, ¿eh? No te eche flores, porque más que nada por el simple hecho de que estabais viendo el directo y sabíais nuestra posición. ¡Ah! Eso es jugar con ventaja. No, para nada, para nada. No, para comer. Vale, Herbie, vale, que te sea leve la tarea. Pero tú anda por aquí, ¿eh, Herbie? Que tiene la espada de gran poder, recuérdalo. No, tú no, que va, que va.
sabía dónde estábamos ahí escondiditos, como lagartijas. Vale, ¿o no? ¿Cuántos vamos a ser ahora, chicos? ¿Los mismos de antes o qué? ¿Partida de 6? A ver si alguien más se quiere unir, que no lo sé. Panda, ¿te metes o no te metes? ¿Quieres jugar, Panda? Por cierto, me encanta el personaje del otro que no me acuerdo ahora mismo quién es. ¿A qué te refieres, Jervis? No te entiendo, perdona. Koga, Kango, ¿quién es? Ah, que nos estabas ahí esperando, ¿no? En el respawn. Qué jodido el dama. Anda que no sabe. Pues, chicos, ¿quién se quiere unir? Aparte de los que hemos estado antes, ¿alguien más? Ay, mira, Jervis, ya le saca una sonrisa. Ya es feliz porque le has dedicado esa victoria. ¡Ole! ¡Ole! Mira, ella está feliz. Ya va a hacer la tarea feliz y contento. ¿Solo los de antes, entonces? Pues, de momento sí, Odane. Me uno como antes, ¿vale? Me uno desde tu usuario. Ah, vale, ok. Ah, bueno, sí, verdad, tienes razón. Gracias, estoy muy rubia, no me hagáis ni caso, ¿vale? Hoy me cierto, chocan un poco las neuronas. O Daniel, con todo mi amor, Kinesa solo hay una. Lo maté dos veces. Jervis, cuídate. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Yo también. Qué bonito. Lucha de personajes, aquí me voy en directo para todos vosotros, jugadores. Bueno, para ti también tengo, Roski, o sea... A que cierro el directo y así no sabéis dónde estamos. Vale, escuchad un segundito. Y este mapa es más grande. Lo han cambiado a Europa, David. Ya no es Estados Unidos. ¡Ay, no! Chicos... ¿Está creada la partida? No está creada la partida. Me ha echado. ¿Vuelves a unir a mí? ¿Pero no se supone que ya estoy? No, la ha tenido que cerrar para poner el servidor de Estados Unidos. Ah, ok. Vale. A ver. Dame un segundo, por favor. A ver, vamos a ver. No te preocupes, Jervis. No, era para saber si ibas a estar por aquí. Vale, sí, voy. O Daniel, dame un secón. Venga, ya. Vale, ya estoy. O Daniel, ya estoy en el grupo. Vale, ok. Vale. Pues nada, cuando quieras, O Daniel, creas la partida. Se escucha. Ahora sí te escucho. Es que antes no te escuchaba. Vale, ok. Qué mala gente, ¿eh? ¿Me dejáis ahí todo abandonado? Pero es que si no, yo no. Vamos a darle Rey de la Colina. ¿Eso qué es? ¿Es igual que lo que estamos jugando o qué? No, es como matanza, la que hay que. Vale. Ok. Vale, sin problema, es que no sabía. Un punto caliente. No, pero lo de Matanza no es lo de Rey de la Matanza Colina. Matanza es en un solo lugar. A 40 Rey de la Colina. Rey de la Colina se va moviendo. Es como meterse en una zona donde va subiendo los puntos. La misma contraseña, región de Estados Unidos. Eres la hostia. No sé, ya pueden buscar. Os veo ahí como en plan como, os veo ahí a los dos en plan Titanic de la vida. Vale, dice David sí, que sí. No le sale la sala. Que prueba ahora, David. Pero pone Estados Unidos. Ah, vale, dice que ya le sale. Vale, ok. Sí, que tardará unos segundos, me imagino, hasta que aparezca. Vale, a ver. David ha dicho, yo me voy con el equipo que sea más fuerte, ¿no? Venga, va, yo me voy con Dama. Hala, a tomar por saco. Dama, vente conmigo. Yo también. Dama, únete. No flipéis, va. David. Ay, te he visto bien, David. Ahí te he visto bien.
Hostias. Qué David, bueno. Pero no me abandones, tío. A ver, como Opa. Queráis. Como queráis, a mí me da igual. ¿Quién se salió? A ver, no lo sé. Vamos a dejar solo a Rosquito conmigo, venga. ¿Dama? Dama se ha quedado, ¿Dama? Se ha caído. Dama, ¿te has caído? Ah, no, que le hago al... Te has pulsado. Le he dado el cuadrado sin querer. Se vuelve a unir. Te ha baneado, ¿eh? O Daniel te ha baneado. O sea, yo no digo nada. No, mentira. No. ¡Ay, qué bueno el emote! ¡Qué bueno! David, ahora estás en el bando ganador, y lo sabes. Modestia aparte, pues que sepáis que os vamos a pegar una paliza del siglo. Porque Dama va a ir con nosotros y os va a poner finos filipinos. Ni de coña. Dama me está escuchando y Dama es fiel a Nigen. No. Dama es... Esta vez va a venir con nosotros. Va a venir con el equipo ganador. Ay, David. Ay, Dios. Lo vamos a poner, vamos. Abáchatela. ¿Has visto? Estáis muy compenetrados y eso no me gusta, porque encima estáis viendo el directo y sabéis nuestra posición. Muy mal. O Daniel, va siendo hora de que vaya cerrando el directo y ya se no saben dónde estamos. Tal cual, me la has quitado la boda. Dama, Dama, vente con nosotros, Dama. Vente con nosotros, ven. Ven. Nada, Dama. No te dejes influenciar por las voces. Tú sabes que el equipo ganador es el nuestro. No, no te vas a dejar influenciar, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Ni por un millón de euros, Dama. ¿De verdad? Dama, sabes que no. Le estamos poniendo en un apuro. Iba a decir, mira, me voy a ir a donde me salga de ahí mismo. Pues si te vas con Roski, estarías contra mí. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Juan? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal esas clases? ¿Ya has empezado o todavía no, Juan? Muy buenas, Star-Lord. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Welcome a todos, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy esperando a Dama. No sé si alguien va a querer jugar. De la gente que está entrando. ¿Quién va a querer jugar, chavales? O ya tiene que ser para la siguiente. Porque ahora mismo somos 6. El 5 de junio nos dicen que ya iniciamos las clases. Ah, ok. O sea que ya estarás ya deseándolo, ¿no, Juan? ¿Se puede jugar? Sí, Star-Lord. A ver, una cosa, o Daniel. Vale, Star-Lord dice que quiere jugar, ¿vale? Entonces, como está creada la sala para 6, o Daniel, o sea, perdón, Dama todavía no se ha metido. Entonces, ¿cancelamos y que se meta más gente? En vez de ser 6, ¿cuánto es la siguiente? 8. 4 versus 4, entonces. Vale, pues entonces creamos una de 8. Se vuelve a unir a mí porque cada vez que veo la de 8 con el equipo que tengo, más aparte Dama. Lo veo. Dama va con nosotros. Nada. Dorada. Dime. Cada vez que cancelo, me saca el grupo, entonces... Vale, yo ahora me uno a cancelar y se va a unir a mí. No te preocupes, vale, no te preocupes. Entonces ya, va a cancelar y se une a mí. Vale, ok. Vale, no os preocupéis, chicos. Ahora Odanel va a volver a crear el grupo, ¿vale? O sea que ahora os vayáis uniendo a la personalizada. Vale, dadme un segundito. Vamos a ver. O Daniel, ¿estás por ahí? No, no me escucha. Vale. Y yo no. ¿Por qué? Ahora, ya está. Vale, ahora sí. Ahora sí se me tiene que escuchar. Vale. Y por lo demás, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Ya estamos. Perfecto. Me quieren por mi coga. Nada, tú, Dama, sabes que yo te quiero de corazón. Que te aproveche, Juan, lo por sabe. Cierto, que te aproveche. Lo nuestro es amor. Oh, qué bonito. Si es que luego, lo bueno que este juego une a gente, une a parejas. Sí. Ya listo, ya pero por supuesto también quiero a David, así que David, ya sabes. Hombre, David es muy grande, ¿eh? O sea, por favor. Eh,
Que yo en ningún momento lo he dudado. Ojo, que conste. Aquí ya se me está atacando. Por favor. Vale, chicos, iros metiendo si queréis. Bueno, si queréis, no. Iros metiendo porque es que si no, se va a cerrar el menú. Ah, vale, vale, me habéis puesto con uno. Me falta gente, por favor, dama. Eso, la partida es igual, ¿no? La misma personalizada, ¿no? MMari12 y la contraseña 1234. ¿Qué me está moviendo? Dejadme con mi equipo, por favor. Yo pertenezco al equipo ganador. Anda, no digas eso, Jervis. Aquí todos nos queremos con todos. Ya te digo yo que sí. Joder, esto es una pequeña familia. Si no... Vale. Hay de moverme, que yo voy con mi equipo. Por favor. No dejes que te arrastren al lado oscuro, Jesús. Hostia, qué bueno, por favor. Ha sido muy bueno eso. Yo voy con mi equipo, que no me mováis. Faltan tres. Nada, sí, dama, tú vas conmigo. Tú vas conmigo, con Airblade y con Jesús. Y en el otro bando va Mari, Dorada y Starlord, por lo que tengo entendido, y no sé quién más. Que Negan. 1, 2, 3, 4, Starlord. 1, 2, 3, 4. La partida de la contraseña. Díselo tú, David. Dile quién es el equipo ganador, que se ve que no me entiende. Hombre, por supuesto, los más grandes, que somos nosotros. Eso no hay que ponerlo en duda. No, dama. Que tú vas conmigo y con David. O sea, con él. Para acá. Dama, venga. Mira dónde estoy. Dama, vente conmigo. Pásate a la derecha. Bueno, buena, dama. Ahora va a haber lucha de a ver qué bando me voy para jugar. O Danés es cojona. Es que no puedo. Dama, Airblade, escúchame. Escúchame un momento. Por una vez, vente con nosotros, por favor. Una vez. Dama, no. Hale caso a una señorita. Hale caso por una vez en tu vida a una señorita, por favor. Porfa. Que está en Steam el Paladins. Pues ahora me entero, gracias a ti. Aquí nadie odia a nadie. David. Nadie odia a nadie. Que te lo digo yo. Si no, vente, dama, con nosotros. Mira que te David. Arrastro, Aquí todos nos amamos. ¡Ay! Gracias, dama. Gracias. Gracias. ¿Cómo que te vas con Roski? Dama, no, tío. No. Sí. Dama. Una vez, solo una vez, ¿vale? Luego ya si quieres nos puedes reventar, pero una vez. Dama, pues mira, si vas con ella, no me busques la espalda, que te conozco. Ya, es broma. Chicos, vamos, que es un minuto para que montéis en la partida personalizada. Así que... Vale, que... A mí si me vienes, dama, me vienes de frente. Queda poquito para que se cancele. Joder, cómo están los ambientes, ¿no? ¿Cómo está el ambiente de caldeado, no? La virgen. Gracias, Jervis. Gracias por la info. A ver, somos 6. Chicos, iros metiendo en la partida personalizada, porfi. Que es que si no se va a deshacer con el tiempo. Nos van a echar si no. De hecho, Jervis ya ha puesto la info, ¿vale? Así que porfi, iros metiendo. Ahí estamos. Tú sí que sabes. Porque tienes la espada de gran poder. Oh, yeah. Vale, Star-Lord ya está metido también, ¿vale? ¿Y quién más falta por meterse? Mira, dama. Falta Star-Lord. Star-Lord ya está metido. Que además es... Joder, nivel 144. Dios, la virgen. Yo no lo veo. Pues yo lo estoy viendo ahora mismo. O sea, lo tengo delante de la pantalla. Yo no lo veo. Pues te juro que está en el equipo 1. Sí, lo tengo delante. Yo no veo nada. Ahora sí. Qué raro. Vale. A ver, vamos antes de que le des a partida. Dama, vente con nosotros y que se vayas. ¿Skull quién es? ¿Quién es Skull en el directo? ¿El qué? ¿Skull? ¿Quién es Skull? Chavales. ¿Quién es Skull? Por favor. ¿Skull? De los que estáis en el directo, ¿quién es Skull? ¿Quién es Skull? Que levante la mano para que lo sepamos, más que nada.
Yo quiero a mi dama con nosotros. A ver, no. Dama esta vez va a jugar con nosotros. Porque dama, se lo he pedido, por favor. O sea, aunque sea solamente una vez. Venga, va, te lo presto un rato. ¿Quién es este? Chicos, ¿quién es Skull? Por favor, que diga quién es Skull. Skull a la una, Skull a las dos, Skull a las tres. Digan ahora y calle para siempre, exacto. Con una boda, ¿no? Lo mismo. Dos al nivel 100 en un equipo está desbalanceado, está sí. Estamos totalmente desbalanceados, yo creo, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, Skull de todos modos es el mismo nivel que yo, o sea que... Entonces, vamos a hacer esto. A ver, Skull, que no sé quién es, tiene el mismo... A ver, no me quitéis a David, ¿eh? Ya os he dejado a dama. Ya, cambiado. Cambiado. ¿Quién es Skull? Es que no sé quién es Skull. O sea, no sé. Yo lo veo nivelado, no sé qué dicen. Pues nada, Odanel, dale caña. Vale, pues venga, vamos a entrar. Pero es que no sé quién es Skull. Por cierto, Odanel. Select your champion. Sí, no sé. Pero que no pasa nada, o sea, que diga, soy yo, ya está. Por lo menos para saber qué gente que está en el directo, o sea, perdón, en el canal, para saber yo quién es, para... ¿Es Taberneros? No, Taberneros tiene otro nick, no. Ya te digo yo que no. No. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hombre, ¿qué pasa? Es ¿cómo es? 19, no, mucho no va a ser. ¿Tú eres? Ay, dama, tío, que no te reconocía. Menos mal que te has pasado al lado bueno. Ellos te querían secuestrar y te querían llevar al lado malo. No, pero es que quiero ir contra David Twitch, porque me dijo manco. Así que voy por el bueno, amor. Bueno, aquí, la mala hostia que salga. Y voy por bueno, pero escucha, dama, escúchame. ¿Vale? Esta la echas con nosotras, ¿vale? Luego ya si quieres en la otra, ya te cambias al otro equipo y ya está, ¿vale? ¡Hombre! ¡Pedro! ¿Qué pasa? ¡Ey! Muy buenas, Metallica. Me encanta tu nick, Metallica. Me flipa. Que sepas que me gusta mucho ese grupo de música, Metallica. Oh, yeah. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¡Ey, mira, Rocky, ven! Puedo subir la escalera. Mira. Ole. Tú sí que sabes. Sube tú, suelta. Bien, ¿y tú qué tal? Yo no puedo, me pesa el culo. Yo ya estoy arriba. ¿Qué coño? Hay que ir por el tanque. Que... Hostias, qué habilidad. ¿Qué tal, Pedro? Pues mira, bien, aquí echándonos un manqueo al Paladins. Que por cierto, ¿te lo has descargado, Pedro? ¿Para jugar David o qué? David, ¿qué te ha pasado? Se lo tuvo que caer. No jodas. ¿Quién era David? ¿Era el Early? Sí, correcto. Gracias, no, por aquí. Ah, ok, no, Metallica, pues nada, bienvenido. Bienvenido. Espero que te lo pases bien o por lo menos te eches una risa con mi manqueo, básicamente. No puede ser. Nada, hombre, joder, para eso estamos. Porque no tenía sueño la noche y me puse a editar unas cosas. Pues, Pedro, yo no te digo nada, pero te doy un consejo. Sí, David, duerme. Se le salió, creo. ¿Vale? Cuidado, Carlos, te mando. Upa. Deja de tomar tanto café que al final te va a saturar. No vas a poder dormir. Mira, Miguel, si me estás escuchando, voy a ir a por ti. Y te voy a partir las piernas por haberme matado. Están los dos tanques ahí. Muerto. Ay, Dios. Es broma, es broma. A ver, ¿dónde está? Que le voy a dedicar una sorpresita. Mira, como ratillas hay escondiditos. Me pegó un tiro. No, sí, pega los tiros, pero... No sé, pero vamos a por él. Me mató. No,
Rujo me vino por detrás. Uy, quién es ese. Está reventando. Está para allá arriba, está para allá arriba. Chicos. ¿Qué es el tanque? Ouch. Claro, como nosotros somos flancos. Voy a dormir, pero no me da sueño. Bueno, vale. Pues tienes que dormir, Pedro, porque si no al final. Pues luego te va a pasar factura, ya te lo digo yo. Es un consejo que te doy, luego tú haz lo que quieras. Ah, me mató, casi me hago con la 4. ¿Quién coño lleva un dragón? Ah, no, si eres tú, Daniel, que llevas el dragón. ¿Quién coño lleva un dragón? Cuidadito que están por la derecha, chicos. Oh, esa te la debía. Esa te la debía. ¿Quién es Skuldora? ¿Quién hace eso? No lo sé, no lo sé. Estaba preguntando antes en el chat que quién es Skull y nadie se ha pronunciado. Entonces no tengo ni idea. Nos está reventando. O sea, no tengo ni idea. No tengo ni la menor idea, Odanel. O sea, si lo supiera te lo diría, pero es que no lo sé. Y se lo hemos preguntado en el chat, pero nadie ha contestado. Entonces yo no sé si es porque no quiere pronunciarse, le da vergüenza o qué, no sé. Porque me imagino que si no, será alguien que esté en el chat viéndolo, porque es que si no, no te puedo decir, Odanel. Eso ver, se le llama... Esto no puede ser. Eso se le llama servir en plato frío. Sí, sí. No sé si es algo porque meterse. No me prendió la consola. Ah, ok. Pero este tiene crossplay, sí, claro, este tiene Pedro. O sea, que puedes jugar cuando lo tengas y tal. No, me mató a Nigel. Por cierto, ¿alguien del chat tiene el Nick Skull 99 que está jugando con nosotros? ¿Y tú juegas Metallica este al Paladins? No. Como se ha escondido, ¿eh? Como las ratillas. Juega muy bien. Sí, es, quien sea, la verdad es que sí, se le da bastante bien, pero digo quien sea porque no sé si es un chico o es una chica. No tengo ni idea. Es que no lo sé quién es, chavales. Aquí, la quinesa tampoco la conozco. Ah. No, me están dando por... ¡Ey! Me ha agarrado. Y me ha matado, claro. ¿Sí o qué? ¿Y de qué va? ¿De qué va, Pedro, ese juego? Buena, Mari. Ahí está, Daniel. Ha complicado matar a los dos tanques. Ya te digo, porque encima se pone el escudo ese y ya, ¿para qué queremos más? Me mato. Ah, no. Cura. Me estás dando miedo, Daniel. Sabía que me iba a matar. Muy buenas por ese follow, escalivada de Nardo. Matado Paco. Panda, ¿vas a jugar a la siguiente? ¿Quieres jugar? ¿Panda? No, Panda no. No, Panda se llama Pandalicious. Es que no sé quién es esa persona, chicos. No puedo contra ellos. No tengo ni idea, o sea, pero ni idea. Yo soy un flanco, no un daño. Están ahí escondiditos como ratillas, te lo digo. Vamos, mate a mi gente. Pues va. Dorada, venga usted solo al objetivo, aquí la cubrimos. Venga aquí arriba. Voy. Me van a matar. Me mataron, claro, por supuesto, como tiene que ser. Pues va a la misma comunidad de Superman Bros. Sí, yo jugué. Ah, ok. Ok, o sea que te echaste una buena risa, ¿no, Pedro? Es que viendo los... ¡No! ¡Hijo de puta, Nigel fue por mí! ¡Otra vez!
¿Pero qué te he hecho yo? A tomar por culo. No puede ser que vaya a ganar. Una iba. Hasta luego. Nos vemos en los bares, chavales. Es más del chino. Pues es que no lo he jugado, ya te digo. El Smash Bros. Sí lo tengo para la Switch. Pero ese en concreto, no. Ya van a llegar a 300. No, es que no puedo. Uf, me salvaste. Sigo sin saber quién es Skull. No, espera un segundito, Daniel. Hostias. ¿Pero quién es esa persona? No tengo ni idea. Pero siempre está junto. Oh, yeah. Listo, está muerto. Cuidadito con el tanque. Se me bugueó el dragón, No jodas. Sí, se me quedó arriba. Joder. Palabugs. Desde luego que se llama Palabugs, pero con toda la razón del mundo, ¿eh? O sea, tal cual. Dios. No me da tiempo. Que si yo mato mucho. ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada. Soy un paquete, te lo digo, Metallica. O sea, soy malísima jugando. Pero bueno, me he hecho una risa, a mí me da igual. Esto no me lo tomo yo a pecho. Tiene que dar igual, es una partida a muerte. 300, no me lo creo. Lo están ganando. No es una partida común y corriente. Acá está nuestro honor. Acá nuestro honor está en juego. Oh, wow. Aunque no lo creas, estoy jugándome el poco de honor que tengo. Yo lo perdí hace mucho. No sé dónde andará, estará por ahí escondido. Ay, ¿quién es ese Skull? No lo sé, pero es cojonudo, jugando. Ya te lo digo yo. ¿Dónde vas tú con el fueguito? Oiga, muy bien. Tú. La verdad es que sí. Pero me gustaría saber quién es. No, nunca es. Es que me gustaría saber quién es, sinceramente, porque juega muy bien. Te digo porque yo no sé cómo se juegue. Pues yo es que ya te digo, yo llevo poco tiempo jugando y soy muy mala, o sea, tal cual, o sea, soy un paquete. Panda, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a jugar? ¿Quieres jugar o qué? ¿Vas a poder? ¿No? ¿Sí? Cuéntame. Para la siguiente, por lo menos. Ya nos van a ganar No. Acaba de ganar nada. Bote de vaselina, Kilo. Es que lo peor es que está peleado. Pero como tienen dos tanques. ¡Uy! Estupendamente bien. Vamos. Estupendamente bien. Se me dio. Vamos, pro. Dale, de hecho, dentro de nada voy a ir a una liga y todo del COD. De lo bien que se me dio. Te lo digo yo, ¿eh? Juega muy bien, Goku. Es que no me lo creo. Muerto el Goku. ¿Quién se descojona de todos nosotros? Tiene un personaje. Están haciendo un poco de can. Corro. De los dos. No mueran más, no se le acerquen mucho, solo a objetivo. David va a dejar de hablarme. No. David, te acabo de matar, lo siento. ¿David está? Sí, está David, pero en el equipo contrario. ¿Qué ha pasado? No me entra de nada, solo sé que me he espantorrado contra una columna. Queda uno. O sea, no, tal cual. No mueran. Reúnanse. Vamos, chavales, vamos, que tenemos el pescado vendido. ¡No, Dora! ¡No! ¡Me estás dando miedo! ¡No! Vale, chavales. Nigen, yo te quiero, Nigen. Oh my god. Nigen, esto solo fue un chiste, nomás. Quería ir contra ti, nomás. Un ratito, Tomás. Qué mala soy, por favor. Pues si me ves jugar al COD, madre mía, te descojonas vivo, ya te lo digo yo.
Bueno, hubo una partida que sí duré bastante, ¿eh? Ojo, estaba jugando con un guiri y aguanté hasta el último momento, ¿eh? O sea, que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me han dicho que habéis mordido el polvo, ¿eh? Yo no digo nada. Pues también, también te he matado, porque la venganza se sirve en plato frío por decirle a la dama que se fuera con vosotros. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¿Quién lo mataba con el cañón de juego, Escucha, ya. Pedro, ¿tú me quieres ver jugar a mí al COD? Con una condición, que juegues conmigo. ¿Qué te parece? Ok, voy a crear otra mismo. ¿Qué quieren hacer? Matanza, PvP, el rey de la colina. ¿Qué te parece el hombre, trato? Dama, nos teníamos que preparar contra vosotros. Con dos tanques, buah, aún hemos sudado y todo. Buah, buah, modestia aparte. Aquí la gente modestia aparte. Por cierto, sí, ya hay que decirlo, chicos, los hemos reventado a ver, una preguntilla, ¿vale? La persona que está jugando con nosotros, que se llama Skull99, ¿vale? Me gustaría saber quién es, porque ya lo hemos preguntado varias veces. ¿Es amigo de alguien de nosotros? Yo por lo menos no le tengo la Play, ¿vale? Entonces, es para decirle que juega muy bien, ¿vale? Entonces, que no tenga vergüenza y que se puede pronunciar. ¿Cuatro de sus cuatro? ¿O van a estar más? Panda, ¿vas a jugar? ¿Do you play, Panda? Ni gente quiero. Dime, Daniel. Vamos a ponerlo modo clasificación. Se pueden banear a dos campeones. ¿Cómo que se pueden banear? Sí, que no van a participar. Ah. Bueno, como veráis vosotros. No sé, eso como penséis que es mejor. Yo por mí, vale. Como queráis, si queréis. O sea, espera. Un segundito, chicos. Taberneros, ¿eres tú Skull99? Tan. No. Entonces, ¿quién es Skull99? Esto ya, es que ya estoy en intriga, o sea, quiero saberlo. Bueno, creado. Pues Pedro, no sé, lo que pasa que claro, hay que coincidir porque allí es de mañana y aquí es de tarde. Entonces tiene que ser una hora en la que se pueda coincidir. Ahora el dilema, el gran dilema, ¿hay que volver a bajar 100 y pico gigas de juego? Me muero. Entonces, ¿quién es esa persona? O sea, chicos, de verdad, me gustaría saberlo. Es que ya estoy en duda, pero bueno, no se va a pronunciar, pues nada. Pero juega muy bien, que coste. ¿No será amigo vuestro? ¿De alguien? ¿O no, mío no es. Mío no es. ¿Y de alguien del chat? ¿Es amigo vuestro? ¿O amiga? Pero Starlord, si es una partida personalizada, se supone que es solamente gente que sepa la contraseña y que sepa el nombre de la partida, o sea, de la sesión. Por cierto, David, si sigues por aquí por el directo, que supongo que sí, muy buena partida, tío. Es que... ¿Quién más? Bueno, y a todo mi equipo, directo, por supuesto. Dime, ¿Dora? O'Daniel, sí, estoy en directo, sí, cuéntame, ¿por qué? ¿Qué pasa? Solo usted está en directo, ¿verdad? Sí, solamente estoy yo en directo, sí. Entonces, ¿quién se va a meter? Es que no lo sé. No tengo ni idea, O'Daniel, por eso quiero saberlo, porque es para decir que juega muy bien, no por nada malo, o sea, por nos eso digo. Reventó con Rukus. Sí, sí, o sea, juega estupendamente bien. A ver, aquí hay una personita, buenas, por cierto, que dice que quiere jugar, vale, pero a ver, Kouyar, ¿vale? Estamos en partida personalizada, entonces tú tendrías, si quieres jugar, tendrías que meterte a través de la partida, como tal, ¿vale? Que ya te has metido. Espera un momentito. Tú no serás esa persona que estoy todo el rato nombrando, ¿verdad? Skull. ¿Tú eres Skull? ¿Kouyard? ¿Eres Skull? ¿99? No, Pedro, a mí no me engañas. Yo sé que tú no eras. Porque tú no quieres jugar conmigo. Era el Kouyard este. ¿Eres tú, Kouyard? Tío o tía, ¿eres un chico o eres una chica? No.
Sí, bueno, nuevo. Más bien, creo que al revés. Yo no sé cuándo entraste tú, pero yo llevo entrando aquí casi 2 meses, creo. Yo tampoco sé jugar, ¿eh? Que coste. O sea, soy novata. Pero bueno, me lo tomo con filosofía y me echo unas risas. Además, tengo aquí gente que sabe jugar. Por lo menos me hacen de carrito. Aprovecho y lo digo. No, 5 versus 5. Vale, chicos. 5 versus 5. Vale. Herbis, ¿andas por ahí? Región Estados Unidos. Pues nos damos la mano, porque yo tampoco. No te lo digo yo. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí, Metallica? Por aquí, por el Twitch. ¿Llevas mucho o llevas poco? Como has comentado, pues que eres nuevo. Ahora vienes conmigo, dama. Listo, falta el otro equipo. Herbis, gracias por la info. ¿Cómo que no sabes, Metallica? ¿No sabes cuánto tiempo llevas por el Twitch? Mal vamos, si no se sabe. Faltan... Dile a Herbis. ¿Qué vienes de parte de Herbis, Metallica? ¿Os conocéis? ¿Sois amigos? ¿Familiares? Cuéntame. Ya un mes y 4 días, no. ¿Qué años tienes tú, Metallica, a todo esto? A lo mejor 56 por tu nick. Está sonando un perrete por ahí al fondo. ¿Me estoy escuchando? Ah, 22. 22. Pues... desnivelado. Faltan 3. Espérate, ¿y David? ¿No está? David, estás por ahí. Se te ha caído. Yo lo he nombrado antes también. No sé si... perdona, es que se me va la garganta. Dadme un segundito. Queremos a Star-Lord. Star-Lord, vente con nosotros. No. Llévate a Diamond y nos vas a Star-Lord. Vale. No. Ya te está llevando mucha gente. ¿De dónde eres, Metallica, por cierto? Vale, a ver, chicos. David falta, no sé si andará por aquí o no. Panda, no sé si también podrá entrar, no. Entonces, no lo sé. Porque yo sé que falta gente, pero no sé si es porque se han tenido que marchar, se les ha caído, van a entrar, no sé. Ok, vamos a hacer esto entonces. Cojo a ese y... Vale, Dama y Negan contra el mundo. Me parece buena idea. Sebastián de los Reyes, ¿por qué? Ah, o sea que eres de... de Madrid. A nivelado. Ok, Metallica. ¿Le gusta Negan? ¿Así? No, por preguntar, simplemente porque siempre me gusta preguntar que de dónde sois. Más que nada. Hombre, qué bueno, por favor. O sea, que eres casi paisano mío, porque yo soy de Madrid. Gracias, ahí te veo, Herbis. Sí, señor, tú sí que sabes. Estás ahí siempre, entonces... ahí al pie del cañón, ¿Quién más o bots? No, nos tienes que pasar a Chesus. Nos falta Chesus, o sea, para estar completos. Nadie más, Dora. Pues no lo sé, David, ¿estás por ahí? A ver, hay alguien que está diciendo... Coyard, soy Diamond 123, estoy con mi Smurf. Pero te tienes que meter en la partida personalizada, ¿vale? Porque es una partida personalizada que ha dejado la información uno de mis moderadores. Vale, Metallica, que vaya bien. Gracias por haberte pasado por el canal. Hasta luego. A ver, que te aproveche, desayuno. Que te aproveche, por cierto. Sí, chao, Metallica, chao, que vaya bien, gracias. Listo, apañado, vale. Dice Dama. No. Yo me voy con mi equipo. Déjame a mí con mi pelotón de exterminio. Bueno. Pelotón de exterminio, ¿sabes? Esto parece la Segunda Guerra Mundial, no me jodas. Hombre, Star-Lord, por favor. Dama, exige que nos devuelvan a Star-Lord. Ahí. Pedro. Te mando una caja de rosquillas. Dama, ¿sabes? No,
Estoy. Entonces... Ay, ay, ay. Vale, estás... Vale, Diamond. Yo me quedo con Jesús. Está metido dentro. ¿Vale? No, no, no. Jesús nos quiere a nosotros. Díselo tú, Jesús. Manifiéstate en el directo. ¿Quién más? Pues, Jesús, por lo pronto... Con nosotros, por favor. Pues, de momento sí, porque nadie más dice nada. Yo quiero una figura de que me la mando. Sí. La de Assassin's Creed, ¿vale? ¿Hacemos eso? No, 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 fuera, fuera, vos no, nada, sí, yo que... ¡Oh, nos han quitado a Jesús, dama! Ah, ¿qué ha pasado? Siege. Ah, digo, ¿qué ha pasado? A champion. Digo, se ha caído. Furia. Customize. Vale, o sea champion. Que se ha metido un bot. Ok, vale, la traición. Lo que pasa es que David estaba por aquí y no sé si es que se ha marchado, se ha caído o qué le ha pasado. Tengo ni idea. No tengo ni idea. Le he dado dos bots al otro equipo porque son mejores. Pero escucha, Daniel, pero... ¿tú sabes algo de por qué no está David? David estaba con nosotros jugando. No, yo vi cuando comenzó la partida, se me puso David se ha desconectado. Ah, vale. Por cierto... los que estáis en el grupo, buenas, podéis hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? No sé. Buen día. Buenas. ¿Eres Diamond? Vale, ok. Ok, Colex. Una boca. Más que nada para saber quiénes sois cada uno. Porque es que si no me vuelvo loca. Se ha morido. ¿Qué pasa, Pedro? Hola. Pues hola, otra vez. Hola, Pedro. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿Qué tal? ¿Te va todo? Juega contra el empoderamiento de Mari. Eso está desnivelado. Pobrecito, no os metáis con O'Daniel, ¿vale? Que es muy grande. Él sabe perfectamente cómo nivelar a la gente. No me cae bien, Mani, o si no los destrozo. ¿Y si no? Está perdonado igualmente. No, está bien, a nivel ahora. Está perfecto. O Daniel ha sabido cómo hacerlo. Ya está, chavales. No nos vamos a enfadar por eso. Bueno, chicos. Mucha mierda. Llévense matar para curar porque yo no te curo. Como siempre se suele decir, mucha mierda. Y atacar a los contrincantes y no dejar a ni uno vivo. ¿Me estáis escuchando? Pues que sepáis que vais a morir todos. Porque vos, chicos, es que no, ya en serio, es que están jugando con ventaja, porque saben dónde vamos a estar y van a venir a por nosotros. Así que eso no vale. Vea, llevan ventaja, llevan a estar lo que están. Demasiada ventaja en realidad. Que nosotros somos muy buenos, Yo estoy con mi amor. Mi nivel de cuenta es 470. Madre mía, qué locura. Uy, uy. Tiene vida social. Con... Siempre me pregunto si hay alguien en muy, un nivel más de 200. Madre mía, qué locura. Ok, el Koga está muerto. Pero mira el Koga. Muerto el Koga. Voy con un poquito de lag, pero no importa. ¿Por qué? ¿Estás jugando en un servidor que te va mal o qué? Estoy argentina, pero me va 250, sí. Ah, entiendo, sin entiendo. Nombre, no es tan difícil igual, ¿eh? Es que digo, bueno, pero espérate, o Daniel, ¿en qué servidor nos pusiste a todos? ¿En Estados Unidos, Unidos o en cuál? Ah, ok, ok. Sí, porque pensé que iba a estar este David. Ok, estoy jugando mal, es mi primera partida. Si me estás escuchando, voy a ir a por ti. ¿Qué te pasa, Pedro? Te estás riendo de mí, ¿a que sí? Ya lo sé, sí. Sí, lo sé, sí, ya te conozco más que de sobra. Pues que sepas que ya no te voy a regalar las rosquillas. Ahora te vas a quedar sin rosquillas. Punto. Aguanten, aguanten, que tiro uno. ¿Qué coño? Okay, me vienen todo a mí, ¿eh? Vale. Me acaban de matar, así disimuladamente. Ahí lo dejo caer. Y se va.
también, ¿eh? Pongo mal. Porque ya no me invitas a Doritos. Entonces yo no te invito a rosquillas. Uy. Cuidadito, chavales, que nos van a venir por Adere. Veréis, te viene la Ash. ¿Cuántos bots pusiste? Este... ¿O Danet? Ah, vale, ok. Pero nuestro bot está reventando. Por eso digo que... Joder, hace un huevo de pupa, ¿eh? Qué rabia. Estoy de coña, Pedro, estoy de coña. Joder, ya me conoces, ya sabes cómo soy. GG. Para los que estáis viéndolo, GG por nosotros y fuck por vosotros. Qué mala soy. Bueno, chavales, vamos muy bien, ¿eh? Vamos very good. ¿Quién es Mari? Mari, ¿eso Daniel? Mari, te recomiendo no comprar todo de primera. Intentar comprar primero cosas al 2 y después comprar. Empezó a comprar. Cuando ya tenga alguna cosa al 3, puede comprar 3 ítems. Porque está comprando todo y al final no te sirve nada las compras, ¿entendés? Wey. La perdió. No vino a bajar. ¿Quién se ríe así? Es que hay un personaje que mola un montón que se ríe así y me descojono. Que empieza jijijiji. I can't use that yet. Try and run. Cuidadito, ¿eh? A la izquierda, chavales, había alguien campeando. Ey, ¿qué le pasa? Me da muy mal, Buk. Claro, es que claro, al haber dos bots, pues también eso nos causa a nosotros ventaja. A mí ¿sí? Me reventó un bot, sí. Joder. O sea que la IA de este juego es bastante buena, ¿no? Por así decirlo. Mierda. Voy para allá. Siempre es el mismo el que me está matando, ¿eh? Yo estoy 40 días. Ya está muerto. No sé jugar acá. ¡Ey! Joder, Starlord, te has venido arriba, chaval. Te has venido arriba, que lo sepas. Me tiró. Bien. Okay, no sé dónde están los pibes. Igual. ¿Los? A ver, chavales, cuidadito. Vamos todos a por Dama. Claro. Cachis. Solo están ustedes dos. ¿Cómo que nosotros dos? No, quizá Keokuk y el bot. Ah, digo, pero si yo te estoy viendo, Daniel, que vas delante mía. Digo, what the fuck.
Pues sí que son duros, los bots estos. ¡Toma! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Dios! Nada, me mató. ¡Me mató! ¡Me mató, me mató, me mató! Chimpón, chimpón, chimpón. Bueno, ¿qué, Pedro? ¿Entonces qué? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Es que esa se la tenía que guardada. Para la vez que me ha matado. ¿Entonces qué, Pedro? ¿Un COD? ¿Para cuándo? Disputa. Chavales, estamos en disputa. Me mató. No, no, no. Perdí mi casa. Sí, ahora pensé. Ah, qué mal. No sé si me mata. Pero buena, buena, buena. Qué mal. Bueno, pero no vamos mal, chavales. O sea, dentro de lo que cabe, vamos bastante bien. Di que sí, Jarvis. Venga, tú anímanos, coño. Que no se diga lo contrario. Ay, chicos. ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis bien? ¿Necesitáis un descanso? En fin. Venga, va. Five, four, three, two, one. Hombre, que yo sepa soy chicos, ¿no? Que yo sepa. Que yo sepa. A no ser que os hayáis cambiado de sexo, pero que yo sepa soy chicos. O al menos eso entiendo. Pues nada, de gente que se debe de aburrir mucho, Pedro. Entonces vienen aquí a tocar las pelotas, básicamente. No, hombre, no, joder. Tú ten en cuenta que si yo cierro directo, me despido. No digo, venga, hasta luego. ¿Sabes? Ahí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias, chavales. No pasa. ¿Se les ha muerto? Está muerto igual. Tú sí que sabes. Oh, yeah. Victory. Ahí estamos, GG. Sí, señor. Oh, reventados. Bueno, bien, ¿no? Bien. Bien. Estupendo. A tu gusto, Jarvis. A tu gusto. Pinto, pinto, gorgorito. Y si no, déjamelo a mí. Ay. Bueno, chavales. Ha sido buena, ¿eh? Ha sido muy buena. ¿Qué? ¿Otra? ¿Qué, ¿echamos otra? ¿Qué? ¿Qué? Eso de que ha sido buena, perdonar. Teníamos dos bots, ¿sabes? No, están con mucha ventaja, dama y... Hay una cosa que se llama... La venganza se sirve en plato frío. Exacto. Oh, eso ha dolido, ¿eh? Nada, nada. Nada, nada. Ay, no te preocupes, si se aburrirá. ¿Quién es el Falco Joestar este? Pues un polvo mal hecho que trajeron sus padres al mundo. Es lo que hay. Pero yo no sé quién es, no sé, yo estoy un poco perdido. Yo me retiro, ¿te vas, taberneros? ¿No te echas una más? Venga, hombre, échate una más, joder. Nada, hombre, taberneros. El próximo día te vienes también a jugar, ¿eh? Que coste. Yo soy muy directa. Yo soy muy directa. Yo no me ando con rodeos. Jarvis, ya me conoces. Aquí, las cosas claras y el chocolate espeso. Y si no, al bar. Ay, lo que os queda por aprender. Taber, muchas gracias por haberte echado una con nosotros. El próximo día también, si quieres, ¿vale? Muchas gracias, taberneros. El próximo, si quieres, también te unes, ¿vale? Y muchas gracias. Y gracias por haberte pasado por el canal, por cierto. No te preocupes. No pasa nada. Nos vemos en el siguiente, tabernero. Cuídate. Chaito. Pedro se descojona. Yo es que...
Sí, sí, yo también, dama, yo también estoy indignado. Pedro, a ver, yo soy una persona que ya me has visto. Soy dulzura, todo dulzura. Por eso la suelto, porque soy dulzura. Así que no os asustéis. Gigi, la cuarta vez que uso Back. Back, entiendo que es un personaje, ¿no? ¡Ey! Muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Creo que eres un chico, ¿no? ¿O eres una chica? Rectifícame, ¿eres chico o chica? Kaujar. Es que no sé cómo se pronuncia bien. Kau, te voy a llamar Kau, ¿vale? ¿Te parece bien? Por abreviar y esas cosas. Bueno, chavales, si queréis ir jugando, ir entrando a la partida personalizada. Jervis, deja la info, porfi, si estás por aquí. Que te quiero ver ahí en fire. ¿Te vas, dama? ¿Tú también te vas? ¿Qué pasa, que se va todo el mundo o qué? ¿Os va a entrar la vergüenza? Pues muy mal, dama, muy mal. Nos vas a abandonar. Nos vas a dejar aquí. Ahí estamos, gracias, Jervis. Vale, mañana miro entonces el enlace del Discord, no te preocupes. Se supone que lo puse indefinido para que no se agotara, ¿vale? Hombre, Pedro, no lo pongo en duda. Entonces... Ahí está mi Pedro, dándolo todo. Entonces... Descojonándose con nosotros. Normales. Pues no sé, chavales, decidme. ¿Cuántos somos? ¿Estás indignado? Pues pide el libro de reclamaciones, dama. Pues a ver, por lo pronto somos 2, 4, 5, ¿vale? ¿Quién más va a querer jugar, chicos? Pronunciaros. Pues mañana lo miro, Jervis, no sé. No tengo ni idea, no te puedo decir. Hombre, ya te digo, Doritos, qué ricos. Y luego tiempo de rosquillas. Yo, pero la que sigue. Star-Lord, todavía no hemos empezado. Te lo digo porque si quieres te puedes unir ya. Lo digo porque yo me voy a echar esta y luego ya os dejo. Si queréis seguir vosotros, pues me tengo que marchar. Por eso, no por otra cosa. Ahí está, Jervis, tú sí que sabes. On fire. Jervis siempre on fire. Voy a mandar al tío del seguro que las vaya repartiendo. Venga, chicos, pronunciaros. ¿Quién más quiere jugar? Venga, antes de que se pase el tiempo. Bueno, yo me voy a jugar clasificatorias. Vale, Kau, muchas gracias por haberte pasado por aquí, ¿vale? Muchas gracias por haber echado una. Y ya sabes, en el próximo, si te quieres unir, eres bienvenido. Vale, chicos, de momento somos 5. Entonces, si vamos a ser 5 personas solamente jugando, creamos una normal. Chaito, chao, Kau. Sí, una normal. Entonces, sí. Me invita, sí, por el Palains Dorada, porque yo cada vez que cancelo me echo. Vale, ok. Vale. Bueno. Sí, Diamonds ha ido más bien. Ya empezamos, ya me va el juego como el orto. Otra vez. Vale. A ver, entonces, ¿por qué no me deja? Porque creo que soy yo el líder. Vale, pues Nigen, ¿creas tú la partida? Por fin. ¿Pero hay que hacer clase personalizada? No, 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 normal. Nos unimos a ti y listo, ya está. Hay que meter a los que se han caído. Venga, pues invita a Nigen. ¿Luego vas a jugar con Nina? Pues en un principio sí, Jervis, ¿por? ¿Por qué todos se van? Pues no lo sé, Pedro. Tendrán cosas que hacer, supongo. Vale, Nigen, me meto a través de tu usuario, ¿vale? No, sí, ya estamos todos, 4. ¿Ya estamos los 4, seguro? Sí. Ah, vale, ok. Pues no lo sé, Pedro, no lo sé. Yo sé que andaba por aquí, pero
No sé si es que se ha tenido que marchar o se le cayó, no tengo ni idea. Yo lo quería matar, me dijo Manco. Bueno, 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 eso lo tienes ahí grabado a fuego lento, ¿eh? Lo de Manco. Me dijo Manco. Pero sí te lo dijo en plan, te lo dijo en plan de coña, hombre. Te lo dijo en plan de coña. Sí, pero igual tuvo los juegos de decirlo. Hombre, pero porque era en plan coña. Ten en cuenta que lo dijo en plan coña. Dice. Qué cosas más bonitas, igual. Pedro, te dicen. Te dicen unas cosas más bonitas, Pedro. Desde luego te tendrías que sentir orgulloso, te lo digo yo. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos, chavales? Ah, bueno, estamos en cola. No he dicho nada. Vale. Bueno, pues yo me echo esta con vosotras. O sea, con vosotros, perdón. Y yo luego, si queréis, vosotros seguís jugando. Vale. Espera. ¿Roski, estás asumiendo mi género? Sí. Pero ¿asumiste mi género de soy hombre? Pero lo asumí, yo creo que desde el momento en que entraste en mi Twitch y me dijiste ¡hola! ¡Qué bueno! A mí depende el día que me pilles. Si me pillas bien, te lo asumo. Si me pillas mal, no te lo voy a asumir, ya te lo digo. Vale, porque hay gente que asume su género de otra forma. Entonces... hay gente que llama amigo, otra amiga. Amigue también. Amigue. También depende mucho de la persona con la que estés dando. Depende mucho también el momento. Depende también un poco la edad, la circunstancia, todo. ¿Me explico? Ya... es como todo. Hay gente de todo en este mundo. Eso te lo por supuesto, o sea, no piensas que todos somos iguales, ni mucho menos, y por supuesto hay días mejores y hay días peores. Eso está claro. Todos un hurra por Black, si no pasa la barrendera. ¿Eh? Jervis, ¿qué te has fumado? ¿Qué clase de sustancias psicotrópicas estás tomando? Es para saberlo, ¿sabes? Para apoyarte en estos momentos. And so it begins. Más que nada porque, entiéndeme, ¿sabes? Pobrecito Pedro, se va a asustar, se va a marchar y no va a volver a entrar nunca más. Y entonces nos va a repartir doritos gratis para todos. Y no mola. No puede ser. No me lo creo, me va a matar una Jim, no me lo creo. Viene ahí Nigel, la mató. Cuidadito que están tirando bombas, chavales. No, me fui para el lado equivocado. Guau, voy a recuperarme un poco porque ando muy jodida. My light flickers. No, por el comentario que le has hecho a Pedro, más que nada por eso, no por otra cosa, pero vamos. Aquí cada uno con su conciencia tranquila. Point spawning in 15 seconds. Jujus. Vaya tela. Que me meto de bellón aquí en el tema. ¿Qué coño me estás contando? Yo la veo. Yo creo que está bien. O sea, me parece un menú bastante compensado. Sí, yo lo veo. La verdad es que sí. Hombre, por supuesto. Por supuesto, por favor. O sea, eso no hay que ponerlo nunca en duda. El alpiste tiene que ir como complemento de la dieta mediterránea. Pedro. Déjalo. Son las sustancias psicotrópicas. Están por la izquierda, ¿no? ¿O estaban?
Cuidadito, que está tirando bombas. Hay una arriba. Con la Willow. Por la espalda, el cabrón. Ah, la Willow. Otra vez la Jinx me está matando. Es que está ahí on fire, yo no digo nada. Vale, el punto no es favorito ahora. ¿Y tú qué, Pedro? ¿Has subido de nivel en el Apex o qué? Te quedaste a uno, Nige. Sí. No sé ni cómo estoy vivo. Ahí viene. Viene la oscuridad, chavales. Está volando por ahí, Leti. No. Wey. Toma por culo. Ah, pues guay, entonces, ¿no? ¿O qué? Bien, ¿no? Entonces, Pedro. Aunque no lo dices muy convencido, ¿eh? Se te nota como que... ¿Qué cojones? ¡No, me mató! ¿Alguien me puede explicar qué coño ha pasado? Mi personaje ha empezado a andar el suelo y se ha caído. Vale. O sea, se ha caído el solo, es que ni siquiera lo estaba moviendo. Es que le ha tirado el palante y ha dicho, venga, hasta luego, Mari Carmen. ¿La what? Dorada. Dime. Joder, que susto me has dado, Daniel. Estaba aquí concentrada. Cuando la Mid, la que hace que vamos al negro, tire su ulti, usted tira la suya. ¿Por? ¿Ah? ¿Qué por qué, Odanel? Nos quita la invisibilidad. Ah, ok. A mí me lo quito ocupando mi L2. Vale. Tengo aquí una Jin, Tanis. Sí, total, para bus, pero total, ya te lo digo, o sea, me queda loquísima que he dicho, ¿what? ¿Qué, leñe? No. ¿Cuándo y le vas a dar o qué al Apex, Pedro? ¿Cuánto tiempo normalmente sueles tardar en ir subiendo? ¿O cuánto tardas? Aproximadamente. Ah, si queda nada el... Como un mate al pico. Ok, muerto. Qué manca soy. Es que soy. No, es que están todas las. ¿Y tú quieres jugar conmigo al COD? ¿En serio? ¿Te vas a descojonar? Tu cuidado dorada. Point has spawned. Cuidadito, que pueden venir por cualquier lado. Que si ya está por aquí detrás, que no me fío. Cuadra eliminación, upa. Vale. Bueno, no vamos mal, ¿no? No. Joder, Nervis. ¿Tírate loco? Ay no, ya lo utilizo dorada. Sí, tarde, muy tarde. Muerto. No. Falta el. La Willow que. Bueno. Y te ayuda. No puedo decir.
Point spawning in 15 seconds. Purify. Joder. ¡Ey! Han venido por detrás. Son clips, Pedro, son clips. Pero que ha subido ahí tropecientos mil clips. No sé de qué, pero los ha subido. Se ha quedado solo subiendo clips. Ya te lo digo yo. No, ni el boy. Creí que me había caído al vacío. No, no espera. Es el mismo, solo que varias veces. Ah, ok. Eso de yo, qué. Bueno. Oh, GG, guay, guay, guay. Se nos ha dado bien al final, dentro de lo que cabe. Pues nada, chavales, yo me voy a ir marchando. Yo igual. No sé si sí, queréis todo. Seguir jugando vosotros y tal. Ah, vale, ok. Vale, vale, vale. Digo, a lo mejor queréis quedaros por aquí. Y nada, chavales, como siempre os digo, muchas gracias por haber jugado. Espero que os lo hayáis pasado bien, viendo cómo he manqueado. Gracias, equipo, por estar ahí. Y Pedro, Gervis, compañía, muchas gracias. Bueno. Sí, voy a hacer una raid a una chica que lleva poquito tiempo en el canal y la voy, para que la deis mucho, mucho amor de mi parte, ¿vale? Es muy maja y ¿a qué está jugando? Mira, pues está jugando al Fortnite ahora mismo. Así que la voy a hacer una raid, ¿vale, chavales? Y como siempre os digo, muchas gracias por haberos pasado por el canal y nos vemos en el siguiente, que será mañana sobre las 6 más o menos, porque hoy esta noche no sé si haré directo, no haré directo, no tengo ni idea. Así que nos vemos de todos modos, si no, mañana a la misma hora, así que os veré por aquí y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.